envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el Elías.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El Mesías, el amiga de José, y vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. La visión, un beso fue libre, pero con tercio de su visto de la cruz, un lado fue el salvo de todo amor. José, la visión, un beso fue libre, pero con tercio de su visto de la cruz, un lado fue el salvo. Preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá con ellas, fui herido en la casa de mis amigos. Y él responderá con ellas, fui herido en la casa de mis amigos. Se salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia.
nos irá a conocer. La mayor bendición para el país, oh, y Jesús es para Manasés. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación, el misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá gran llanto de Jerusalén y la tierra lamentará cada linaje. Afligiéndose por el Mesías, con quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto en responderá con ellas, tu hierro, tu
Todo está bien.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este grandioso día que Dios nos ha permitido continuar con vida. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Una vez más, Señor, nos acercamos ante ti con mucho respeto, con mucha humildad, sabiendo de que es tu palabra perfecta, Señor, dador de toda dádiva, oh Padre. Nos encontramos en este espacio llamado tiempo, cumpliendo todas tus profecías, oh Padre amado. La Biblia está escrita. La Biblia, oh Padre amado, es tu palabra, Señor, que nos enviaste, Señor, desde que empezó este mundo, Señor, desde cuando empezó este mundo visible, Señor, desde ahí ha iniciado el cuenteo del tiempo, oh Padre amado. Pero esto era con el fin de conocer y entender lo que es el mundo invisible, ya que eso fue creado primero, Padre. Entonces, en esta tarde queremos nuevamente tener un compañerismo contigo, Padre Celestial, con la única finalidad, Señor, de cumplir esa promesa grandiosa que tú nos has dado en Apocalipsis 10, 8 al 11, de que tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor. Un mensaje de la hora que ha salido para gente con percepción profética, Señor, y estar escondido para sabios y entendidos, Señor, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como si lo anunciaste a tu siervo los profetas, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde, los hermanos y hermanas que estarán en la cena, Señor, te decimos muchas gracias por este privilegio de continuar con este compañerismo. Guíanos, oh Padre amado, para entrar rápidamente en la escena de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Vamos a iniciar un nuevo mensaje titulado A Él Oíd. Servicio realizado en Edmonton, Alberta, Canadá, el día 7 de agosto del año 1957. Voy a dar inicio en los primeros párrafos. Del 1 al 10 dice: Oremos. Bendito Padre, en verdad estamos felices de venir ante ti en esta noche y pedirte estos favores, que tú derrames de tu espíritu sobre todos nosotros esta noche y simplemente derrames abundantemente de tu amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y oramos que tú sanes a los enfermos y necesitados y reciba la gloria para ti mismo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Estemos con expectativa esta noche que el Señor nos va a dar, la noche que hemos esperado desde que llegamos a la ciudad. Simplemente de manera sobreabundante, esta noche es mi oración. Párrafo 2. Deseo leer esta noche del Evangelio de San Mateo, el capítulo 17, para aquellos que normalmente anotan la palabra. Yo amo leer la palabra, que sé que si solamente se lee la palabra habrá una bendición por hacer eso. Mis palabras fallarán porque es la palabra de un hombre. La palabra de Dios nunca fallará porque es la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que con ese tanto, si leemos las escrituras cada vez que venimos al servicio, habrá una bendición porque es la palabra eterna y bendita de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Párrafo 3. Y deseo tomar esta noche como texto las últimas 3 palabras: a él oíd. Hallamos, a medida que leemos esta maravillosa palabra de Dios, encontramos donde nuestro Señor Jesús siempre andaba en los negocios del Padre.
Cada paso que él daba tenía un significado. No hubo ni un solo acto que él hiciera que no fuera ordenado por Dios. Y nos hace mucho bien pensar que la Biblia dice, los pasos del justo son ordenados por Jehová. Y si hiciéramos tan solo aquello que está en nuestro corazón. David estuvo en una ocasión sentado frente a Natán el profeta, y él dijo, ¿está bien que yo habite en casa de cedro y el arca de mi Dios bajo una tienda? Y Natanael le dijo, ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Y encontramos en nuestra más inusual lectura de la Escritura esta noche un suceso bastante sobresaliente. Párrafo 4. Muchas veces, sin duda, los clérigos en el edificio, los pastores y evangelistas han predicado sobre esto muchas veces, pero cada vez que uno predica de cualquier parte de la palabra de Dios es algo nuevo. Ha habido miles de pastores y evangelistas desde el día que esto fue escrito. Han predicado el mismo tema y cada vez que lo predican hay algo nuevo. Ahora, cada vez que usted lee en algún lugar de la palabra de Dios, algo nuevo se le abre a usted. Eso muestra que está inspirado. Si yo le escribiera una carta, usted quizás lo apreciaría. Tal vez que se quede con ella por un tiempo. Pero esa carta muy pronto quedará sin efecto. Solamente tiene el valor de nuestra amistad. Y ahora después que usted haya partido, entonces esa carta a lo mejor no significará nada. Pero no es así con la palabra de Dios. En cada generación permanece tan buena y sigue dando vida igual como el día que fue escrita. Párrafo 5. Y la manera correcta de abordar este texto en esta noche es el orden de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo es que primero ellos vinieron a Jesús, luego a Moisés y Elías y después solo a Jesús? En verdad, eso está en perfecta armonía con la segunda venida de Cristo. Y él dijo precisamente antes de esto que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Y esa era una prefigura de su venida en gloria. Pero queremos tomar una nueva ruta en esta noche. Por otro lado, porque cada palabra de Dios encaja perfectamente. No hay contradicción en la palabra de Dios. Me gustaría ver la escritura que se contradice a sí misma, que no puede ser enderezada por la misma escritura. Está escrita, seguro, en parábolas, porque fue con ese propósito para confundir a los sabios y entendidos, para que Dios se lo pueda revelar a los niños tales que pueden aprender. Párrafo 6. Ahora, encontramos esto que Dios se reúne en los concilios del hombre. Algunas veces son concilios grandes y números de hombres. Vemos que en una ocasión Él se le apareció a 500 hermanos. Otra vez Él se le apareció a 70, después a 24 o 12, a 3 y aún a uno solo. Cristo aparecerá ante cualquier corazón honesto. No importa qué tan insignificante parezca ser, su alma vale 10.000 mundos. Hace un tiempo, allá en Tennessee, me encontraba en un gran museo y estaba mirando un cristal junto con unos jóvenes que estaban parados a mi lado y mostraba cuánto valían los químicos de un hombre de 150 libras, 68 kilogramos. Y quizá le sorprenda el saber cuánto en realidad vale usted. Si usted está en buena salud, un buen hombre fuerte de unas 150 libras vale 84 centavos. Bueno, ¿verdad que no vale mucho? Solo lo suficiente cal como para desparramar en un gallinero. Un poquitito de calcio y demás. Al pesarlo todo llega a valer 84 centavos de químicos en su cuerpo. Párrafo 7. Y muchacho le dijo al otro, él dijo, Juan, no valemos mucho, ¿verdad? Y yo pensé que esta era una gran oportunidad. Puse mis manos sobre el hombro de cada muchacho mientras me colocaba en medio de ellos y dije, eso es verdad, dijo, no valemos mucho en este cuerpo, pero dentro de ese cuerpo hay un alma que vale 10.000 mundos. Pero nosotros queremos cuidar de estos 84 centavos. Le damos la mejor ropa, le damos a comer lo mejor, la mejor comida y le ponemos un sombrero de $10. ¡Oh, cómo amamos cuidar estos 84 centavos!
Pero esa alma le dejamos que agarre cualquier cosa sin fijarnos o prestar atención a ello. La arrastramos a la iglesia y se duerme en nuestro mientras el predicador predica 20 minutos y convocan una reunión de diáconos porque el predicador predicó muy largo. Esa alma vale 10.000 mundos. Párrafo 8. Pero encontramos en esta escritura que Jesús había elegido a tres de sus apóstoles. Yo simplemente amo pensar en la numerología de la Biblia, como los tres, siete, doce, cuarenta, cincuenta, y si usted logra que esos números corran en continuidad, usted puede sencillamente colocar la Biblia como un gran cuadro. Y tres es perfección, como en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y agua, sangre y espíritu, y así sucesivamente. Y las tres venidas de Jesús. Él vino una vez para redimir a su novia. La siguiente vez, Él viene a tomar a su novia. La siguiente vez, Él viene a su novia después de las cenas de las bodas. Luego encontramos que Él llevó a tres vasos escogidos, Pedro, Jacobo y Juan. Y en la Biblia se nos enseña amor, esperanza y caridad, o fe, esperanza y caridad, fe, esperanza y caridad. Párrafo 9. Quiero que noten cuán hermoso esos tres hombres tipificaron eso, los espíritus que estaban en esos hombres. Pedro, fe, listo para afrontar cualquier cosa. Jacob, esperanza. Juan, caridad. Fe, esperanza y caridad. Y está escrito en la palabra que tres es un testigo o confirmación. La Biblia dice, en boca de tres testigos conste toda palabra. Tres atestiguan en el Antiguo Testamento. Si había una acusación contra alguien, tenía que ser atestiguado por tres, y también es llevado al Nuevo Testamento, que tres es un testigo. Y hallamos que Dios se estaba preparando para hacer algo, y Dios, cuando Él hace cualquier cosa, Él siempre trae testigos. No damos cuenta que en Pentecostés Él dijo, esperad en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos con poder de lo alto. Entonces me seréis testigos, preparando a sus testigos, testigos enviados por Dios. Párrafo 10, por último. Y Él se estaba llevando consigo a estos tres grandes espíritus para que atestiguaran de lo que Dios estaba por hacer. Ahora, Dios nunca hace nada sin primeramente confirmarlo, dándole a conocer. Él no hace nada en la oscuridad. Dios está en ello y de manera abierta. Todo lo que Él hace, lo que usted escucha en la cámara secreta, se predica en los tejados. Dios no quiere nada encubierto. Y ahora, esto quizá les ayude. Cuando hombres y mujeres que profesan ser cristianos y nunca testifican que son salvos o permitan que su luz brille, hay algo mal con ese individuo. Dios quiere que usted deje la luz brillar. Dele a Él la alabanza en cualquier lugar. Como Pablo de antaño dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. Aleluya. Dios le bendiga a todos mis hermanos y hermanas. Estamos lecturando el glorioso mensaje A Él Oír, servicio presentado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 7 de agosto del año 1957. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje A Él Oír, predicado el 7 de agosto del año 57, párrafo 11. Y encontramos que estos tres testigos iban subiendo para dar testimonio de lo que Dios estaba a punto de hacer. Ahora, en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento fue prácticamente tipos y sombras del Nuevo. Dios nunca le pidió al hombre hacer cualquier cosa que él mismo no hiciera. Cuando Dios le puso la pena de muerte a la raza humana, solo había una cosa justa que Dios podía hacer. Si él hubiera mandado un ángel, Dios hubiera sido injusto. Si él hubiera mandado a otra criatura del cielo,
él hubiera sido injusto. Pero de la única manera que Dios podía hacerlo era tomando él mismo el lugar del pecador. Por lo tanto, él tenía que llegar a ser carne y él vivió en su Hijo unigénito, tabernaculizado aquí en la tierra en un cuerpo, Jesucristo. Y se hizo un poco menor que los ángeles para sufrir la muerte. Párrafo 12. Lo vimos en el mensaje de anoche, que él tuvo que recibir el aguijón de la muerte en su propia carne y jalar el aguijón de allí. Oh, hermano, hermana, qué revelación tan maravillosa, qué verdad tan maravillosa es el saber que Dios le quitó el aguijón a la muerte. Y yo me he parado frente a santos que se están muriendo. Los he visto levantar sus manos y con lágrimas bajando por sus mejillas y gritar la victoria justo cuando están encarando a la muerte. Es un cuadro hermoso. Y hallamos ahora en el Antiguo Testamento, hay muchas palabras en nuestra nueva versión de King James que parecieran ser muy extrañas, pero para mí... El resto de ustedes, hermanos, pueden predicar de cualquier versión que quieran, pero a mí me gusta la de King James. Simplemente me parece más como la Biblia. Y allí hay unas traducciones que nos pudieran parecer solo un poquito extrañas. Por ejemplo, en San Juan 14 dice, «En la casa de mi padre muchas mansiones hay». La casa pequeña de mi padre tiene muchas mansiones grandes en ella. Ahora, eso parece extraño, pero los traductores que estaban traduciendo la Biblia para King James usaron el lenguaje que usaban en aquel día. Y en Inglaterra tienen la misma estructura que ellos tuvieron en el Antiguo Testamento. Ahora, en Inglaterra ellos tenían lo que llamaban la casa del padre. Era su dominio, el dominio del rey. 13. Ahora, en la traducción Moffat, creo yo, es más ridícula que la de King James. Dice así: En la casa, departamento de mi padre, hay muchos departamentos. Como si fuéramos a ir allá a rentar un departamento. Pero si ambas son, aquí está la traducción original. En el reino de mi padre muchos palacios hay. Así es como está en el hebreo original. Ahora, pero en el tiempo de King James, la forma que se tradujo fue para que la gente lo pudiera entender. Ahora, en el Antiguo Testamento tenían la misma clase de estructura. Un padre era dueño de un gran lote de tierra y le llamaban su casa o su dominio. Y abarcaba las diferentes partes de su país. Él tenía casas pequeñas, casas de inquilinos, las llamaríamos en los Estados Unidos. Y estos inquilinos vivían en esas casas. Y ahora, cuando nacía un bebé en esta casa, a este padre acaudalado, bueno, el padre siendo un hombre de negocios, y que tenía que estar en sus negocios, él buscaba por todo el país hasta que encontraba al mejor tutor que podía para criar a su hijo. 14. Ahora, si disculpan la expresión, y ahora lo que ustedes crean de esto, tómenlo. Y lo que no crean, solo pónganlo a un lado, así como yo lo hago cuando estoy comiendo pastel de cereza. Si me topo con un hueso, yo no tiro todo el pastel, solamente tiro el hueso y sigo comiendo pastel. Ustedes háganlo de la misma manera. Ahora, lo que Dios estaba por mostrar aquí en el monte de la transfiguración, estaba a punto de hacer igual como Él les dijo que hicieran en el Antiguo Testamento. El posicionamiento del Hijo. Ahora, cuando nacía un hijo en la familia, él era un hijo por nacimiento. Y es allí donde ustedes, gente pentecostal, se brincó el cerco. Ustedes pensaron que cuando nacieron de nuevo quedaba ya concluido. Eso solo era el principio,
Eso es correcto. Usted es un hijo, seguro, cuando nace. Pero cuando nacía este hijo, él todavía no era heredero de todas las cosas. Él tenía que pasar por las pruebas y tribulaciones para averiguar si él era el tipo correcto de hijo y así heredar todas las cosas. Y escuche, la palabra de Dios dice que cada hijo que viene a Dios tiene primeramente que ser probado y castigado, un hijo entrenado, antes de que pueda ser adoptado en la familia. 15. Ahora, este padre tomaba al hijo y se lo pasaba al criador, un tutor, un maestro de escuela, en otras palabras. Y este maestro de escuela tenía que llevarle el reporte al padre de cómo ese hijo estaba progresando. Si él era flojo, o si era dilatorio, o si era brillante, inteligente, un joven bien despierto. Ahora, el padre le tenía que buscar al hombre la clase correcta de tutor. Y ese es un tipo hermoso de la iglesia, que cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, nacidos en el reino de Dios, el padre nos manda el mejor tutor que él puede hallar, el Espíritu Santo. Amén. Ahora, él nunca nos mandó un arzobispo para que sea el tutor, o un administrador general, o un hombre de distrito. Es allí donde hemos cometido nuestro error. La iglesia es gobernada por el Espíritu Santo. Ese es el gobierno de Dios para su iglesia. Pero nosotros hemos adoptado otros tutores, otros criadores. 16. Y luego este tutor tiene que ser justo, sin esconder nada. Él tiene que traerle la mera verdad al padre. ¿Y cómo ese tutor ha de sonrojarse cuando viene ante el padre con rostro sonrojado y le dice: a tu hijo no le está yendo muy bien, está fallando en sus estudios, es dilatorio? ¿Cómo se ha de sentir el tutor al venir ante el padre con un mensaje como ese sobre su hijo? Y yo muchas veces me pregunto, ¿cómo se ha de sentir el Espíritu Santo en la presencia de Dios, trayendo la conducta de nuestra iglesia moderna de hoy en día, con tanto mundo en ella, gente que es tan dilatoria, aquellos con los cuales Él ha sido tan bondadoso y que les ha dado un nuevo nacimiento? ¡Oh, ha de ser terrible! Y pensar que en estos últimos días, ¿qué tan corrupta se está volviendo nuestra iglesia? Los miércoles por la noche, en lugar de ir al culto de oración, se quedan en casa a ver la televisión. 17. Recuerden, esas conductas de ustedes van directamente a la presencia de Dios por alguien que no esconde nada. No importa qué tan buen vecino sea usted, qué tan buen pilar sea en la iglesia, el Espíritu Santo le trae la verdad a Dios. ¿Cómo ha de sentirse él cuando va y dice: las mujeres, las hijas de la iglesia, se están desnudando y usan esos pantaloncitos cortos y salen y cortan el césped ante los hombres? Quizás esto les queme, pero debería. Es correcto. Lo que pasa hoy en día es que hay muchos afeminados en los púlpitos y muchos evangelismos de Hollywood. Nosotros necesitamos el evangelio chapado a la antigua, un avivamiento chapado a la antigua de San Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia de regreso otra vez en la iglesia. 18. Solía estar mal que nuestra gente de la santidad y metodista y la gente que trata de vivir bien, que las mujeres usaran manicura o lo que sea que le llamen a esa cosa que se ponen en su cara. Yo sé que esa es la palabra equivocada, pero no puedo acordarme de ella. De todas maneras, solía estar mal, pero ahora no se puede diferenciar una de la otra. Solía estar mal que las mujeres cristianas se cortaran el cabello. Algo salió mal en alguna parte. La Biblia dice que está mal. Ahora, ya sea que ustedes se salieron del arnés o su pastor se salió de la voluntad de Dios, él dejó de predicarlo. Pero es la verdad
y el Espíritu Santo da testimonio ante Dios. Eso es correcto. Solía estar mal que nuestra gente saliera a los cines y a los entretenimientos del mundo. Pero hoy usted no puede diferenciar uno del otro. La gente deja de ir al culto de oración por asistir a la reunión de algún tipo de logia. ¿Y cómo en el mundo puede un cristiano que se hace llamar hijo de Dios ir alguna vez a uno de esos lugares a comer y así por el estilo? En estos viejos teatros de variedades donde tocan esas canciones podridas de Elvis Presley y todas esas cosas que dicen de estar todos sacudidos. Déjenme decirle, uno de estos días sí que van a estar todos sacudidos, y eso es verdad. 19. ¿Y cómo es que no solamente los jóvenes, pero también el abuelo y la abuela lo hace? Eso es cierto. Con niñeras mientras papá y mamá andan afuera deambulando por todo el país. Y el domingo en la mañana van a la iglesia con una cara larga de santurrón. Lo que usted necesita es un buen sacudimiento del Espíritu Santo, chapada a la antigua. Es lo que este país necesita. Ustedes saben que eso es verdad. Oh, año tras años atrás solía estar mal que las mujeres fumaran cigarrillos, pero ahora es muy popular. Y no importa qué tanto la ciencia médica dice que hay carros llenos de cáncer en cada paquete de cigarros. Escuché en la radio el otro día que habrá más personas que morirán en los Estados Unidos el próximo año de los que murieron en ambos lados de la guerra por causa de que ellos fuman cigarrillos. El cáncer en la garganta es provocado por fumar cigarrillos. Y sin embargo, se estima que como un 95% de la iglesia cristiana fuma cigarrillos. ¡Qué desgracia! Párrafo 20. Si he de hablar de la quinta columna de la nación, se trata, esa es la quinta columna. Yo no estoy preocupado de que Rusia venga para acá y de que nos haga daño. Ellos no nos van a dañar. Nosotros mismos nos estamos dañando. Nuestra propia decadencia moral es lo que nos está tumbando. No es el petirrojo que picotea la manzana lo que hace daño. Es el gusano que se encuentra en el corazón lo que la daña. Es nuestra propia pudrición. Usted dice, hermano Branja, está reprendiendo a las mujeres. Muy bien, a ustedes hombres, allí les va. Cualquier hombre que permite que su esposa se ponga esa ropa inmunda, como esos pantaloncitos cortos, y que salgan en público, eso muestra de lo que está usted hecho. Yo no le llamaría a eso bastante hombre, eso es correcto. Se supone que usted es la cabeza de la casa, pero ella es el cuello. Ella les dice a dónde voltear. Es un mundo de mujeres, eso es correcto. Y ustedes están cediendo en eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje a Él Oír, mensaje predicado en Edmonton, Alberts, Canadá, día 7 de agosto del año 1957. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje a Él Oír. Párrafo 21. Y uno sale y encuentra a la mujer cristiana acostada en la playa bronceándose. Bueno, yo tengo a dos niñas aquí esta noche. Yo no sé lo que depare el futuro, pero si alguna vez sorprendo a una de ellas, cuando llegue a ser una joven acostada en la playa bronceándose, ella sí que va a recibir un bronceado. Y no va a ser del sol. Será del hijo de Charles Branham con la tablilla de un barril en su mano, trayéndosela a casa, haciéndola brincar cada vez. Lo que necesitamos hoy en día son más papás y mamás chapados a la antigua. En lugar de tener todas estas revistas de la vida real colocadas en el estante, tener la palabra de Dios allí y leyéndola y creyéndola y enseñándole a sus hijos para que crezcan en la amonestación del Señor. Párrafo 22. ¿Cómo creen que se siente el Espíritu Santo cuando viene ante el Padre? Tus hijas están usando pantaloncitos cortos.
tus hijos lo están permitiendo. Qué cuadro tan más bonito es usted, pero eso es lo que es. No los estoy regañando, solo estoy tratando de traerles la verdad, solo un poquito largo para que no les queme demasiado. Es mejor ser quemados un poquito aquí a ser incendiados de aquí en adelante. Noten, el Espíritu Santo tiene que traerle eso al Padre, como el Padre ha de decir, no puedo lograr que esa gente haga algo. El Espíritu Santo le dice al Padre, nosotros simplemente, yo se los advierto, todas las cosas que tú les has enviado, ellos van a la iglesia y tu Espíritu simplemente lleva a cabo toda clase de cosas. Ellos se quedan sentados y miran alrededor como una pequeña jarra que se llena muy rápido. Y se levantan y se van a casa. ¿Qué creen ustedes que Dios piensa al respecto cuando ustedes hacen eso? Yo espero que haya muchos de esos aquí. Cuando ustedes no pueden escuchar el Evangelio por 30 minutos. No hace mucho tiempo supe de una iglesia. Un tipo era un gran miembro de esta iglesia. O quería llegar a ser un miembro. Y él tenía mucho dinero y dijo, yo no quiero hacer una confesión pública. Y ese pastor lo llevó en secreto y lo bautizó y lo recibió en la iglesia. Pues a él lo deberían de sacar de la plataforma. Eso es exactamente correcto. Él no es digno. Hace poco yo estaba yendo al río y una mujer dijo, entre paréntesis, íbamos a bautizar a un grupo de gente. Y ella dijo, hermano Branham, ¿va a bajar usted ahora a zambullirme? Yo dije, mujer, su corazón no está bien con Dios. Yo ciertamente nunca la bautizaré. Vaya usted a su casa y arrepiéntase y arréglese con Dios, ciertamente. 24. Ahora, cuando el padre encuentra a un hijo que es obediente, ¿cómo le gusta venir y decir, Señor, tu muchacho es un hijo perfecto? ¿Qué tan obedientes son tus hijos? ¿Cómo es que ellos aman el adorarte? Ellos se juntan y levantan sus manos y las lágrimas bajan por sus mejillas. Simplemente ellos están llenos de gozo. ¿Cómo debe amar el Espíritu Santo el poder hacer eso? Porque Dios es un objeto de adoración. Y Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Jesús así lo dijo. Pero nosotros nos volvemos tan almidonados. Nosotros simplemente no podemos hacer ni un gruñido. No podríamos decir amén. Solamente nos quedamos sentados allí, ¿ve? Como el Espíritu Santo debe sentirse atemorizado de decirle eso al Padre. Pero cuando somos obedientes y le amamos a Él y lo alabamos y lo glorificamos, ¿cómo debe de amar el Espíritu Santo traer esto ante Él? ¿Saben lo que Él diría? Padre, ¿sabes? Tus hijos son igual a ti. Oh, es simplemente perfecto. Y si lo dijéramos aquí con una de nuestras expresiones callejeras sería de tal palo tal astilla, pues Él te ama, es obediente. Párrafo 25. Ahora, si ese niño no sirve para nada, aunque es un hijo, no viene siendo más que un hijo porque él nació como hijo, pero si él no es obediente y la clase correcta de hijo, él simplemente continúa como hijo sin ninguna recompensa. Pero si ese es un hijo obediente de acuerdo a las escrituras, entonces hay una adopción de ese hijo o el posicionamiento de ese hijo. Luego, después que él llega a cierta edad, es llevado afuera a un lugar público y luego allí se hace una gran ceremonia afuera ante el público y se coloca al hijo en un lugar en alto y se lleva a cabo una ceremonia de adopción. Piénsenlo. Ahora, ese padre adopta a su propio hijo en su familia. Y luego, después de eso, el nombre de ese hijo es tan bueno en el cheque como lo es el de su papá. Es una ceremonia pública y están todos allá afuera y ven a ese padre colocar posicionalmente a ese hijo. Párrafo 26. Y ese es el problema con la iglesia hoy en día. La razón por la que no tenemos grandes y poderosas manifestaciones está... Esta gran iglesia del Dios viviente en estos últimos días debería estar bien adelantada en el camino con cada don divino puesto en orden. Una gran hermosa iglesia, pero nos hemos dividido en denominaciones e ismos y pequeñas discusiones y todo lo demás al punto que Dios no puede hacer más con nosotros hasta que nos juntemos y arreglemos nuestros corazones con Dios. Es por eso que nuestras bendiciones están a punto de terminarse.
Es por eso que las iglesias se están poniendo frías y se están enfriando. Es por causa que hemos sido indiferentes hacia Dios, su Espíritu y su Palabra. Es verdad, ya no le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Párrafo 27. ¿Qué si el rey viniera, si la reina viniera aquí y visitara el monte? Todas las banderas se izarían y ellos extenderían la alfombra de bienvenida. Las niñitas y las doncellas se pararían en la calle para darle la bienvenida a la amada reina. Cuando se bajara del tren, ella caminaría por las calles, tendría lo mejor que tiene la ciudad. Las damas se pararían y se arrojarían rosas y diferentes bienvenidas a ella. Eso es lo que ustedes deberían de hacer, pero ella solo es una reina, solo una mujer. Y cuando Jesús puede llegar a una ciudad, ellos dicen, santo rodador, fanáticos, sáquenlos, no queremos esto, esto va en contra de nuestra denominación. Oh, Dios tenga misericordia de sus hijos estúpidos. Cuando Jesucristo se manifiesta a sí mismo en medio de la gente para mostrar su poder de resurrección, y aquellos que se supone que son hijos menean la cabeza y dicen, eso es tontería, eso sucedió por casualidad. Oh, yo no sé, eso es telepatía. ¿Cómo ha de sentirse el Espíritu Santo en la presencia de Dios llevándole un mensaje como ese? Párrafo 28. Con razón no llegamos a ningún lado. Todos quieren llevar la pelota cuando se está llevando a cabo un partido correcto de fútbol. Ellos le pasan la pelota al mejor hombre, pero ahora cada hombre, bendito Dios, yo mismo puedo llevarla. Y esa es la razón que estamos despedazados. Nunca logramos tener un aterrizaje. Metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, todos juntos. Estamos en esta gran batalla de la vida. Debiéramos pararnos detrás de nuestro pastor, pararnos detrás de nuestros hermanos con todo lo que está en nosotros. En lugar de eso, ustedes dicen, oh, él es de las asambleas, él es metodista, no tendremos compañerismo con él. Nunca cooperaremos con esa reunión, no, señor, no tendremos nada que ver en ello. Oh, pobre gente débil y decrépita, vergüenza les debería de dar. ¿Qué piensan que el Espíritu Santo dice en la presencia de Dios? No hay divisiones en la iglesia de Dios viviente. Párrafo 29. Tengo 48 años de edad. A mí nunca se me hizo la invitación para unirme a la familia Branham. ¿Por qué? Yo nací en la familia Branham. Yo llegué a ser Branham por nacimiento. De esa manera llegamos a ser un hijo de Dios. No es por metodistas, presbiterianos, ni anglicanos, ni pentecostal, nazarenos, peregrinos de santidad. Somos nacidos por el Espíritu de Dios, dentro de la iglesia del Dios vivo. Ciertamente así es. Luego nuestro carácter es observado por el Espíritu Santo. Y si hoy somos metodistas y nos hacen enojar un poquito, entonces nos vamos al siguiente día con los bautistas. Y ellos nos hacen enojar un poquito y algo. El predicador dice algo que nos presiona el dedo del pie. Entonces nos vamos con los peregrinos de la santidad o nazarenos o algo como eso. Con razón, ustedes llevan su papel de lugar en lugar al punto que está casi por romperse. ¿Por qué no quitan su nombre de allí y de todas maneras y lo colocan en el libro de la vida del Cordero? Dejen que Dios se encargue del asunto y tengan compañerismo con todos los hermanos de la misma preciosa fe, ya sea que se pongan de acuerdo o no. Eso no interesa, por lo menos somos cristianos, hermanos, nacidos en la misma familia. Dios nos recibe con nuestra particularidades. Nosotros nos deberíamos recibir uno al otro. Párrafo 30. Entonces, si se halla que este hijo es un buen hijo, un hijo de confianza, uno en el cual el padre puede confiar, entonces todo lo que el padre tiene, él lo hereda todo. Y Dios estaba mostrando en esta gran ilustración, a medida que lleva a Pedro, Jacobo y a Juan a la cima de la montaña, a un lugar en alto, los apartó del resto del mundo. Él iba a mostrar lo que iba a hacer. Y allí frente a testigos, tres en la tierra y tres en el cielo, allí estaban Pedro, Jacobo y Juan en la tierra. Y allí estaban Moisés, Elías y Jesús del cielo. Dios iba a hacer esto tan oficial que los cielos lo sabían y la tierra lo sabía. Y luego él llevó a Jesús a un lado.
y él hizo sombra sobre él con la gloria de su presencia. Y ellos miraron hacia arriba y dijeron, sus vestiduras brillan como la luz. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje a él. Hoy el mensaje predicado el 7 de agosto del año 1957. Vamos a continuar desde los párrafos 31 al 40. Dice, ¿notaron que en el Antiguo Testamento al hijo que se le ponía un manto especial por la ceremonia de adopción? Y Dios puso en Jesús un manto especial. Él lo glorificó allí mismo ante la presencia de los testigos del cielo y los testigos de la tierra. Lo glorificó. Y ustedes saben que Pedro, como siempre, así como los hombres se excitan cuando se lleva a cabo lo sobrenatural. Y permítanme dejar caer un pensamiento aquí mismo, si me disculpan por un momento. Cuando se lleva a cabo lo sobrenatural, ¿qué dije la última vez que estuve aquí? Siempre hay una multitud mixta que lo sigue. Cuando Moisés estuvo allí en Egipto, lo sobrenatural se llevó a cabo y una multitud mixta entró en eso. Había creyentes, incrédulos y creyentes manufacturados, y esos fueron los que contaminaron el campamento. De ellos fue que salió Coré. A Coré se lo tragó la tierra. Y cuando sucede lo sobrenatural, siempre hay una multitud mixta que sale con ello. Los hombres se emocionan. Nosotros no venimos a Dios bajo emoción. Venimos a Dios sanamente, creyendo honorablemente, diciendo, soy culpable, oh Dios, y tú eres justo. Perdóname por mis pecados y yo te serviré mientras viva. De esa manera es como usted viene a Él, con sinceridad de corazón. Párrafo 32. Ahora noten, tan pronto como se empezó a llevar a cabo lo sobrenatural, Pedro, como cualquier otro hombre, se puso todo entusiasmado. Él dijo, Señor, te diré lo que vamos a hacer. Hagamos aquí tres tabernáculos. Haremos uno para todos aquellos que creen en la ley bajo Moisés, y todos ellos podrán adorar en la ley. Haremos otro para los que creen en los profetas, y uno para los que creen en ti. Vean, él quería dividir y hacer rápidamente denominaciones. Eso simplemente está en el hombre, el hacer eso. Pero él apenas lo había pronunciado con sus labios que una voz clamó desde el cielo y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Estoy tan contento que él dijo eso. Párrafo 33. ¿Cómo podría usted intentar guardar la ley? Ningún hombre es justificado por la ley. Ninguna carne puede ser salva por la ley. La ley no tiene salvación. La ley fue una prisión. La ley vino y le dijo a usted que era pecador y lo metió en la cárcel, pero no tenía poder para sacarlo. Así que yo no quisiera ser un prisionero. Y eso es lo que hace la ley. Lo encarcela, lo condena a usted y dice, no harás esto, y si lo haces estarás en prisión. No hay manera de salir, así que yo no quiero la ley. Pero Pedro quería construir una denominación y llamarla los adoradores de la ley. Hagamos un tabernáculo para Moisés. Párrafo 34. Y luego miremos al otro lado. Y él dijo, hagamos uno para Elías. ¿Qué representó Elías? La justicia de Dios, y nosotros nos queremos justicia, y nosotros no queremos justicia. Yo no quiero justicia, yo quiero misericordia, no justicia. Elías fue esa línea severa de la justicia de Dios. Dios le dio una comisión. Él sube a la montaña y el rey manda por él. Él no viene. Él tenía una comisión de parte de Dios de quedarse allá, y el rey dijo, ese viejo fanático, simplemente iremos y lo bajaremos. Y él envió a 50 soldados y un capitán. Y cuando él llegó ante la presencia de Elías, Elías se levantó y dijo, si soy un hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma. Y cayó el fuego, justicia, arrasó con los 50. Bueno, el rey dijo, ustedes saben, por supuesto, los días de los milagros han pasado. Ese fue un relámpago que por casualidad pegó en el grupo de hombres. Por lo tanto, voy a mandar a subir a otro grupo. Y mandó a subir a otro grupo.
Y cuando llegaron a la presencia de este viejo profeta, él se levantó bajo el poder de la justicia y dijo: Si soy un hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma. Y otros 50 desaparecieron. Dios sabe que nosotros no necesitamos justicia. Queremos misericordia, siempre misericordia. Párrafo 35. Ahora, volteemos nuestra cabeza para el otro lado. Pedro estaba tratando de decirnos de esto, pero vino una voz del cielo: dejen ir a sus denominaciones. ¿Qué fue lo que él dijo? Este es mi amado hijo, a él oíd. ¿Qué representó él? El amor de Dios. Eso es lo que yo quiero, no la justicia, no el juicio, no la ley. Yo quiero el amor y la misericordia de Dios sobre mí. Este es mi hijo amado, a él oíd. Estoy tan contento por eso, porque lo que Moisés no pudo hacer, lo que Elías no pudo hacer, Jesús no pudo producir. Dios quiere bendecir a sus hijos y él no puede hacerlo bajo la ley, tampoco puede bajo la justicia y el juicio. Pero de la única manera que él puede hacerlo es bajo el amor de su Hijo, Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, a él oír. ¿Qué es? Toda la ley se termina, todos los juicios se terminan. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Se hicieron todas esas otras cosas. Este es él. Párrafo 36. Hoy queremos escuchar todo lo demás excepto a él. Ustedes quieren escuchar rock and roll, quieren escuchar todas estas otras cosas, pero no quieren escucharlo a él. Eso fue lo que Dios dijo. A él oíd. Y yo le digo a este grupo de gente en esta arena esta noche: a él oíd. Y él dice: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. A él oíd. Él es el gran médico. El herido fue por nuestras rebeliones. Por sus llagas hemos sido curados. A él oíd. Si el doctor le dice que usted tiene cáncer y que va a morir, el hombre es honesto. Eso es todo lo que él sabe al respecto. Toda su ciencia médica prueba que no puede ser curado. Ellos no tienen nada con que curarlo. Pero a él oíd. Él dijo: yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. Párrafo 37. Si usted es culpable y ha pecado y ha transgredido en contra de los mandamientos de Dios y no sabe qué hacer al respecto, la Biblia dice: a él oíd, porque él quitó toda nuestra iniquidad, él quitó todas nuestras transgresiones, a él oíd. Lo que necesitamos esta noche no es tanto ley ni tanto de estas denominaciones y tantas barreras. Lo que necesitamos es el amor de Dios. Lo que necesitamos esta noche son hombres y mujeres quienes tomarán una postura audaz desde el fondo de sus corazones y sirvan al Señor Jesús. El mundo hoy en día no está buscando una nueva denominación. Si yo hubiera comenzado hace 10 años cuando estuve aquí, probablemente fuera el padre de una gran denominación. De seguro así hubiera sido. Cuando unos hombres vinieron a mi casa y dijeron: hermano Branham, oh, está en sus manos, haga esto. No, hubo alguien que me habló desde arriba y yo lo escuché a él. Yo no quiero comenzar denominaciones. Ya tenemos suficientes. Lo que yo quiero hacer es ser un siervo de él, amarle y obedecerle y servirle bien. Párrafo 38. La Biblia dice que ustedes son la sal de la tierra. Hoy en día ustedes pueden llamarse a sí mismos presbiterianos. Eso no significa nada en la presencia de Dios. Pueden llamarse a sí mismo pentecostal. Eso no significa nada en la presencia de Dios. Lo que él quiere ver es a un hombre o a una mujer que son cristianos en su corazón. Eso es lo que el mundo quiere ver. El mundo quiere ver a hombres y mujeres que son exactamente lo que se supone que ellos deben ser, lo que ustedes profesan ser. Si yo no estuviera a favor de Cristo en esta noche, yo estaría parado aquí en contra de Él, pero yo sé que Él es real y yo le amo y es por eso que estoy aquí a favor de Él. Sin duda alguna, un día sellaré mi testimonio con mi sangre. Pero estaré feliz en ese día porque yo sé que Él es el Señor Jesucristo. Yo sé que Él no puede fallar. Yo sé que Él es amor. Párrafo 39. Hace un tiempo cuando yo perdí a mi familia y todo lo demás, alguien se encontró conmigo y dijo: hermano Branham, ¿guardaste tu religión durante ese tiempo? Le respondí: no, hermano, ella me guardó a mí. Dijo: ¿qué piensa de Cristo ahora? Allí está su esposa y su hija tendidas allá en la tumba, pudriéndose. Allí está su papá y su hermano tendidos allá,
todo con unos cuantos días de separación. ¿Qué piensa de él ahora? Y yo dije, él es más que la vida para mí. Yo le amo a él con todo lo que está en mí. Párrafo 40. La hora más dura que me ha tocado en mi vida, solo les daré un testimonio personal. Cuando entré a la habitación de mi bebé que se estaba muriendo, llevaba 6 años como predicador del Evangelio y yo me paré allí con mi bebé. Ellos no me dejaban entrar, no quería que entrara, pero yo me escabullí. Era en el sótano, en un pabellón aislado. Las moscas estaban en sus ojitos y yo le espanté las moscas y le coloqué algo parecido a una red. Miré a la pequeñita y dije, Sharon, ¿conoces a tu papito? Y ella había sufrido tanto al punto que sus ojitos de azul claro se habían cruzado. Mi corazón estaba apretado. Su madre yacía en la morgue desde la noche anterior. Yo me puse de rodillas y dije, Padre Celestial, ¿qué he hecho para merecer esto? ¿Pudieras perdonarle a la vida a mi bebé? Oh, bendito Señor, por favor, hazlo. Y se miró como que una sábana negra se desplegó de esa manera. Simplemente hizo que ella desapareciera de mi vista. Él absolutamente rechazó escuchar mi oración. Me levanté y la miré de esa manera. Supe que ella se había ido. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje a él oír. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje a él oír. Párrafo 41. Satanás vino a mí y me dijo, ¿le servirás a él ahora? Allí está tu esposa. Tu padre acaba de partir. A tu hermano lo mataron allá en el camino. Allí está tu esposa en la morgue. Oh, sí, tú eres un predicador. Él debería ser amable contigo. ¿No es así? ¿Le servirás a él? Esa fue la tentación más cruel que haya tenido, porque allí estaba mi bebé y ¿qué había hecho yo? Nada que yo supiera. Yo dije, revélamelo, Dios, yo lo arreglaré. 42. Pero cada hijo que viene a Dios tiene que ser castigado y probado. Y de repente quedé solo para tomar mi decisión. Coloqué mi mano en su cabecita y yo dije, Sherry, querida, los ángeles vienen a llevarte a casa. Papi llevará tu cuerpecito más allá y lo colocará en los brazos de mamá. Y te voy a sepultar allá en el cementerio. Pero un día glorioso, papi te volverá a ver. Yo levanté mis manos a él. Dije, Señor, si tú me hirieras, aún yo confiaré en ti. Yo te amo. Y una gran paz bajó asentándose sobre mí. Recuerdo yendo al cementerio allá y a una vieja paloma sentada en un arbusto, arrullando. Parecía como si el viento hubiese bajado a través de esos pinos cantando. Hay una tierra más allá del río que le llaman el dulce más allá. Y solo alcanzamos esa ribera por grado de fe. Uno por uno ganamos ese portal para habitar allí con los inmortales. Algún día ellos tocarán esas campanas doradas por ti y por mí. 43. No hace mucho, mi niño y yo fuimos a la tumba a llevar unas flores en la Pascua y era casi al rayar el día. El pequeñito llevaba una maceta de flores para colocarlas en la tumba de su mamá y su hermana. Yo me quité el sombrero mientras caminaba hasta allá. Lo vi que él se quitó su sombrerito y empezó a sollozar. Le quité las flores y las puse en el suelo, más o menos donde la pequeña bebé estaba puesta. Puse mi brazo alrededor de él. Yo dije, Billy, querido, mamá y tu hermanita no se encuentran allí. ¿Puedes ver la estrella de la mañana suspendida allá? Más allá del mar, en las tierras de Jerusalén,
Hay una tumba vacía esta mañana. Nuestro Señor resucitó y los que murieron en Cristo y los que están en Cristo, Dios lo traerá con él en su venida. Oh, hermano, el amor genuino puede tomar su postura eterna justo en la roca y las olas de la muerte están rompiendo debajo de ella y miré allá lejos a él que dice, yo soy la resurrección y la vida, dice Dios. Ciertamente, nada nunca podrá separar el amor de Dios, ciertamente que no. A él oíd, el único que le puede producir amor real a usted. 44. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento. Bendito Señor, a medida que mi corazón se llena al pesar en los días que se han ido, si hubiera sido solo fiel a una denominación, hace tiempo que estuviera acabado. Estoy tan contento que un día yo sentí tus manos amorosas alrededor de mis pobres y pecadores hombros cuando estaba sollozando y llorando y diciéndote lo malo que era. Allí, con un par de espuelas puestas, tú me diste tu amor. Algo bajó en mi pobre corazón irlandés que no me ha dejado desde ese día. Oh Dios, a través de peligros, fatigas y aflicción que yo he tenido aquí, tu amor y gracia me ha traído hasta aquí de manera segura y así me seguirá guiando. Oh, alguna mañana gloriosa, el sol no saldrá más. Él se moverá hacia otro lugar en el oeste y se convertirá en sangre. Las estrellas rehusarán brillar. La luna saldrá del cuadro. Esa es la hora, Señor, que yo quiero ver cuando esos muertos comiencen a salir de la tumba para encontrarse en el aire. Yo quiero ser contado con ellos. Dios, si tengo que perder cada amigo que tengo en la tierra y todo lo demás, yo quiero estar bien en ese día. Querido Padre, oro que yo me encuentre aquí, así como le prometí a mi compañera moribunda, que me quedaría en el campo hasta que tú vinieras. Ruego que tú me ayudes en esta noche, que me des cierta clase de palabra de algún modo, que toque profundamente en los corazones de la gente y que provoque que ellos reciban a tu amado Hijo y que en verdad nazcan de nuevo, no en una denominación, no en alguna clase de ismo, pero verdaderamente con el genuino amor cristiano que nunca falla, que ellos puedan escuchar al Hijo de Dios decir, este soy yo y he venido a darles la bienvenida a una vida de amor y libertad. Concédelo, Padre. Lo pedimos en su nombre. 45. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto sobre la audiencia en esta noche, si hay alguien aquí que pudiera sentir en lo profundo de su corazón decir, hermano Branham, en verdad, desde lo profundo de mi alma, yo sé que no tengo esa clase de amor que mantiene. Muéstrame un hombre en el mundo que pueda ponerlo de nuevo en su posición. No se encuentra aquí. Usted sea leal a su nación, pero hermano, sobre todo, que yo sé que he pasado de muerte a vida. Levanto mis manos y diciendo, ten misericordia, Dios. 46. Ahora, Padre Celestial, tú sí viste las manos de estos hombres y mujeres, literalmente docenas de ellas, y son sinceros. El Espíritu Santo ha comenzado a moverse en la reunión. Los podemos ver a medida que ellos miran, preguntándose, Dios hablando en su corazón. Tú dijiste, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trae. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Ninguno de ellos se perderá. Yo lo resucitaré en el día postrero. Yo les daré vida eterna, vida imperecedera. Oh Dios, oro por cada uno que ha levantado sus manos. Y hay muchos que están aquí que no levantaron sus manos y que deberían haberlo hecho. Yo oro por ellos igualmente, Señor, que esta sea la hora del reto más grande de sus vidas, el aceptar vida en lugar de muerte. Concédelo, Padre.
mientras la música toca suavemente. Salvador, escucha mi humilde clamor. Concédelo, Señor, que muchos ahora mismo hagan esa decisión eterna y le digan sí a Cristo, y que en la quietud de su alma baje ese amor del cielo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que cambia la oscuridad a luz, de muerte a vida. Que suceda ahora mismo sobre todo este edificio, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, encomendándolos a ti. Amén. Salvador, Salvador, solo relájense ahora en el espíritu. Esta es una adoración, humilde clamor, mientras otros tú estás llamando. No pases de mí. 47. ¿Cuántos en realidad le aman a él ahora? Levanten sus manos, digan yo. Eso es bueno, eso es maravilloso. Tú, el torrente de todo mi consuelo, más que la vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra aparte de ti? ¿O en el cielo sino a ti? Salvador, Salvador, oh, escucha mi humilde clamor, mientras otros tú estás llamando. No pases de mí. 48. Eso está bien, que siga la música tocando. Solo démoslo un baño en esta atmósfera. Oh, es tan raro que se ponga así. Simplemente soy un cristiano chapado a la antigua. Yo creo en esa dulzura del espíritu. Yo solo espero que ustedes no me clasifiquen de fanático. No es mi intención serlo, pero yo solo siento en mi alma que simplemente me gustaría estallar y llorar algo, algo. Algo que simplemente está entrando en mi vida. ¡Oh, qué tan relajante es! Es como llegar ante un gran árbol viejo de roble y sentarse debajo de él en un día caluroso, sintiendo esa brisa fresca a medida que baña de un lado a otro. Jesucristo está presente. ¿Puede en esta noche, amigo cristiano, puede solo retraerse de sus concepciones solo por un momento? Pensemos en esto. ¿Creen ustedes que esta Biblia es la palabra eterna de Dios? Claro que lo creen. Bueno, lo es. Dios simplemente es tan real. Él es tan real así como ustedes. Él es más real de lo que son ustedes. Porque después de todo, ustedes solo son una sombra. Ustedes anhelan la vida eterna, ¿no es así? Claro que sí. Ustedes, personas que son de mi edad y mayores, ustedes desean regresar a ser jóvenes otra vez. Voy a predicar sobre eso en una o dos noches. Yo lo puedo probar por la Biblia que ustedes van camino de regreso. Sí, señor. 49. ¿Qué es? ¿Qué les hace anhelar eso? Esto es una sombra. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno ya esperándonos. Entramos a ese lugar juvenil para nunca, nunca volver a envejecer. ¡Qué hermoso! Eso es lo que hace que hagamos el llamado. Un abismo llamando a otro abismo. Hay algo allá que nos hace anhelar. ¿Y qué es? Es ese cuerpo que está esperando. Nosotros gemimos aquí para ser vestidos. Donde yo puedo estrecharle la mano y ustedes nunca serán ancianos. Usted nunca se sentará en una silla de ruedas, hermano Dawson. Donde usted nunca será ciego, mi hermano. Donde la vida será tan real, donde la vida es vida. ¿Cómo pudiéramos rechazar tal invitación? Piensen que un día de pronto, regresaremos y estaremos con él. Yo sé que eso es verdad. Cristo está aquí. Él ha resucitado de entre los muertos. Párrafo 50. No creo que aún nos quede tiempo para llamar una gran línea de oración. Yo solo voy a orar por ustedes desde aquí. Quiero que todos ustedes estén dispuestos. Aquí hace unos días, una mujer vino corriendo hacia mí y ella dijo, señor Branham, dijo, mi madre está aquí afuera, está enferma. Había cientos y cientos de personas congregadas. Yo dije, no podría llegar hasta ella, hermana, de ese modo.
No podría atravesar la multitud. Tome mi pañuelo, póngalo sobre ella. Y ella me gritó porque no fui. Con razón, su madre no recibió la sanidad. Usted no puede hacerlo de esa manera, ¿ven? No es algo que yo tenga que pueda darles. Es algo que Dios ya les dio. Ustedes solamente tienen que recibirlo. Yo simplemente soy un testimonio de Él. Soy un testimonio de su resurrección. Él está aquí. La única cosa que ustedes tienen que tener es fe para creerlo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén, amén. Hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a Él oír, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 7 de agosto del año 1957. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje a Él oír, párrafo 51. Ahora, si el Señor Jesús ha resucitado de entre los muertos, y Él se paró en sus audiencias cuando usted podía mirar la audiencia y ellos podían tocarle a Él con el sentir de sus enfermedades. Él se daba la vuelta y decía, ¿quién me ha tocado? ¿O quién me tocó? Él miró a la audiencia hasta que encontró quién había sido. Les decía qué había sucedido. Él supo dónde había estado un hombre bajo el árbol. Él supo el nombre de un hombre que vino ante Él. Supo el nombre de su papá. Supo su nombre cristiano, y si Cristo ha resucitado entre los muertos, la Biblia dice, Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora, escúchenme solo un momento. Cristo está ahora en este edificio. Cristo está ahora mismo en ustedes, los creyentes. Cristo estuvo en José. ¿Vieron cómo lo hizo a él actuar? Cristo estuvo en Elías. Cristo estuvo en David. Miren a David, rechazado, destronado junto con su propio pueblo, un rey rechazado sobre Jerusalén. Subió el monte de los olivos y miró atrás llorando. 800 años después, el hijo de David se sentó en el mismo monte rechazado y llorando. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte, ven? Es Cristo. Párrafo 52. Ahora, si Cristo está en ustedes, Cristo reconocerá a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, a un extraño no seguirán. Ahora, Dios sabe que yo no conozco a ninguno de los que están aquí. No hay ni una sola persona con excepción de mi querido hermano Dawson, sentado aquí que conozco en este edificio, frente a mí. Pero Cristo los conoce a todos ustedes. Y si Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, si Él confirma eso y Él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Él se los probó y los judíos creyeron en Él, el verdadero judío. La iglesia no creyó en Él, nunca lo hicieron, nunca lo harán. Aún no lo creen. La así llamada iglesia, el sistema eclesiástico, ellos nunca le creyeron. Aún no le creen, nunca lo harán. Ahora, eso es terrible. Usted dice, hermano Branham, usted es tan grosero. No lo soy, hermano, hermana, querido. Les estoy diciendo la verdad. Párrafo 53. Si ustedes tan solo supieran el precio que me ha tocado pagar, mis hermanos, para pararme aquí esta noche, les pudiera decir algo que los estremecería. Solo por causa de la verdad y del evangelio es por lo que me he parado con claridad. Ustedes no saben lo que ha costado, ciertamente que no. Para mantener favor en la presencia de Dios es ser honesto con Dios y ser honesto con ustedes. Y si yo no soy honesto con ustedes, no seré honesto con Dios. Y si no puedo ser honesto con mis hermanos que puedo ver, ¿cómo podría ser honesto con Dios que no puedo ver? Me parece que anoche, cuando estaba yo parado aquí, y ese ángel se movió justo en esta esquina, y yo miré ese pequeño resplandor sagrado amarillo colgando allí en la esquina. Me pareció que la gente espiritual debieron haber pasado. Luego yo no pensé decir lo que hice, y de repente una cruel reprensión vino. Cientos se apiñaron aquí abajo, ¿ven? 54. Esta noche hay un sentir diferente en el edificio, pues debió haber sido así en primer lugar.
Estamos listos. Ustedes solo crean en Dios ahora. Ahora pongamos a Dios en un reto. ¿Cuántos de los que están aquí, que especialmente los que puedo ver, cuando la unción se ponga un poco más profunda? Ahora miren, no importa qué tanto sea el don que Dios me ha dado. Si ustedes no creen en ese don, no les hará ni un poquito de bien. Cuando el mismo Jesús era la plenitud de la Deidad corporalmente en él, él vino a una ciudad. Ellos dijeron, ahora, ¿quién es este de todas maneras? ¿No es ese el hijo del carpintero? Pues él nunca asistió a la escuela alrededor de aquí. Él no tiene educación a la cual pueda referirse. ¿De dónde aprendió él esta enseñanza? ¿A qué escuela fue? No sabemos nada de él. Y se ofendieron por él. Y muchas obras poderosas él no pudo hacer. Párrafo 55. Pero cuando creyeron en él, cuando él llevó a cabo el milagro en Felipe y le dijo, Natanael, y le dijo dónde había estado, hizo un milagro en la mujer junto al pozo y le dijo dónde estaba su problema. Ella dijo, sabemos que el Mesías hará eso cuando él venga, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy él. Vaya, esa fue. Ella se fue. Ahora, él nunca entró a la ciudad e hizo algún milagro, porque él sabía que le dejaba eso a Felipe para que lo hiciera después de su partida. Pero él mostró la palabra y Felipe vino e hizo los milagros en Samaria. Ahora, Cristo ha resucitado entre los muertos. Él está aquí. Ahora todos miren para acá. Y si Cristo, por medio de tres testigos en el edificio esta noche, prueba que él todavía está vivo. 56. Miren de la manera que es. Nosotros somos los pámpanos. Él es la vid. ¿Cuántos saben que en San Juan 15 enseña eso? Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, la vid no produce el fruto, ¿no es así? No, señor, los pámpanos no llevan el fruto. La vid únicamente energiza los pámpanos. Bueno, ahora, nosotros somos los pámpanos. Esa es la palabra de Dios. Ahora, no miren y digan, el hermano Branham es esto, o Juan esto, o tal y tal. Jesús es aquel al cual ustedes están mirando. Él es la vida de la vid. Él es la vida del pámpano, y la misma vida que está en la vid estará en el pámpano y producirá la misma vida que está en la vid si es un pámpano verdadero. Ahora, si nosotros somos los pámpanos, Cristo aparecerá. Párrafo 57. Ahora, ¿podría yo salvarlos? No, señor. Ustedes que levantaron su mano hace un rato, me es imposible hacer eso. Ustedes han sido salvos desde que Jesús murió. ¿Pudiera yo sanarlos? Si yo tuviera poder sanador, mi hermano no estaría sentado en esa silla otros 5 minutos. No, señor. Cada noche yo he observado a ese hombre. Yo lo conozco, lo amo, ¿ven? He orado fervientemente y acabo de recibir una carta que tengo aquí en mi bolsillo de mi secretario. Dice, asegúrese de ver al hermano Dawson. Yo le hablé y dije, él se sienta enfrente de mí cada noche. Yo lo estoy observando. Si yo tuviera un poquito de poder sanador, él no estaría sentado de esa manera, o ninguno de ustedes lo estaría. Yo no lo tengo y nadie más lo tiene. Es de ustedes, es la compra de Jesucristo de hace 1900 años, que él murió por usted y él herido fue por sus rebeliones, por sus llagas ha sido curado. Párrafo 58. Ahora, primeramente se predica de la palabra. Luego lo que sigue es obrando en dones y señales. Ahora, él ha resucitado de los muertos. Y tres es testigo como predicamos esta noche. Si él toma a tres personas de alguna parte en esta audiencia y confirma el mismo mensaje que él tuvo cuando estuvo aquí en la tierra en la misma señal de mesianidad, se irán a casa esta noche diciendo por el camino, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros como aquellos que venían de Emaús, Cleofás y su amigo? Ellos caminaron con él todo el día, sin duda. Ustedes lo han hecho por años, pero en una ocasión él hizo que entraran y llevó a cabo un milagro igual como él lo había hecho antes de su crucifixión, que probó que él era el Jesús viviente. Si él hace la misma cosa esta noche,
deberíamos irnos a casa diciendo: nuestros corazones están ardiendo en nosotros, verdaderamente Él ha resucitado de los muertos. Todas las cosas son mías a través de Cristo. Párrafo 59. Ahora, sean reverentes en cualquier parte del edificio, no importa dónde estén. Miren para acá y oren y digan: Señor Jesús, no estoy acercándome al hermano Branham, me estoy acercando a ti, estoy enfermo y necesitado. Y si tan solo tú tienes algo que decirme esta noche, o si usted no está enfermo, diga: yo conozco a tal y tal en aquel lugar, ellos están enfermos, que el Señor Jesús habla tú a través de, si nosotros somos tu vid, si nosotros somos tus pámpanos, tú habla a través del hermano Brahim esta noche y confírmaselo a esta persona. Yo te creeré, ya nunca más dudaré. Eso solo es poniéndolo a él a prueba. Él dijo: probadme, dice el Señor. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Sí, gracias, hermano, perdón. Ahora, esa es una gran cosa. Oh, hermano, tenemos muchas personificaciones. Yo me doy cuenta de eso. Y mucho de eso es fraudulento. Nos damos cuenta de eso. Pero eso no hace que aquello que es real sea fraudulento. Tenemos a un Señor Jesús real, un Hijo de Dios real. Y Él obra en poderes y maravillas. Y se dan cuenta que estoy directamente, indirectamente en contacto con más de 10 mil millones de personas alrededor del mundo. La gente se aferra a las palabras de uno. Entonces, en el juicio, yo tendré que responder por cada palabra. Uno tiene que tener cuidado de lo que está diciendo. Yo vine aquí a Edmonton porque me sentí guiado a venir aquí a Edmonton. Y estoy aquí. Depende de Dios hacer el resto. Depende de ustedes el creerlo. Ahora sí, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura a él oír. Mensaje predicado a Edmonton, Alberta, Canadá, día 7 de agosto del año 1957. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje a él hoy. Párrafo 61. Dios, danos a tres esta noche. Por favor, solo siéntanse desamparados por el momento. Ahora sean muy reverentes. ¿Se acuerdan en la Biblia cómo dice: cada uno manténgase quieto y algo será revelado? Dice: si todos ustedes hablan en lenguas, ¿acaso no entrará alguien y dirá que todos ustedes están locos si todos hablan en lengua? Pero dice: si uno profetiza y revela el secreto del corazón, entonces ellos se inclinarán y dirán: verdaderamente Dios está con ustedes. ¿Es eso correcto? Seguro, Él es Dios de todos los dones. Párrafo 62. Ahora, en el nombre de Jesucristo, tomo cada espíritu bajo el control del Espíritu Santo para la gloria de Dios. La fotografía que ustedes ven y la luz en ella, entre paréntesis, en el tribunal del juicio me pararé como testigo por esta noche. No está ni a dos pies, entre corchetes 30 centímetros, de donde estoy parado ahora mismo. Ahora, sean reverentes. Esta es la adoración. Ustedes escucharon el mensaje. Esta es la adoración. Por favor, entiéndanlo. Esto es cuando ustedes derraman la adoración de su corazón a Cristo en amor. Párrafo 63. Veo una dama que sigue apareciendo frente a mí. Aquí, justo aquí. Usted tiene problema vertebral. Algo mal en su columna vertebral. Y usted está orando por alguien. Es una mujer. Es su madre. Es una condición mental. Eso es verdad. Yo nunca la he visto en mi vida. Ahora, señora Earl, si lo cree con todo su corazón, puede hallarlo de la manera que lo ha creído. Ese es su nombre. ¿No es así? Levante su mano si es correcto. Usted tiene, párrafo 64, usted continúa meneando la cabeza, dama. Allá, usted pensó que venía usted, pero la luz estaba sobre la dama. Usted míreme por solo un minuto. ¿Me cree que soy el siervo de Dios? ¿Cree usted que la segunda dama ya me cree que soy el siervo de Dios? Yo solamente apunté
apunté a una hasta, ¿cree usted que yo me pararía aquí y le diría algo errado? No, bueno, si tiene alguna necesidad de algo, usted solamente pídaselo a Dios y solo cree mientras yo, mientras está usted sentada tan cerca y el ángel estaba parado al lado de la mujer. Ahora, usted solo crea y a medida que hablo con usted, así como Jesús lo hizo con la mujer, probablemente esa distancia lo de retirado hasta que él encontró cuál era su problema. Y si Dios en el cielo, en primer lugar, somos desconocidos el uno para el otro, la segunda dama ya, ¿somos desconocidos el uno para el otro? Usted, levante su mano si somos desconocidos. Muy bien. Párrafo 65. Veo que la dama está sufriendo con un problema estomacal. Ella tiene un problema estomacal. Ese es el Espíritu del Señor. Ahora, el mismo Dios que le reveló a la mujer junto al pozo donde estaba su problema, ha revelado en dónde está el problema de usted. Y aquí hay algo más. Veo que usted tiene problema en la espalda también. Eso es correcto. Eso es exactamente correcto. Y usted está orando por alguien. Y ese es su esposo. Y él no está aquí. Yo lo puedo ver a él también. Ahora, si Dios me revela lo que es su esposo, lo que está mal con él, ¿aceptará la sanidad de él también? Es su sarpullido. Eso es correcto. Levante su mano. Ahora, ¿quiere que le diga cuál es su nombre? Usted es la señora Wilson. Eso es correcto. Muy bien. Ahora, solo crea con todo su corazón. Puede tener lo que ha pedido. Párrafo 66. ¿Qué de la siguiente dama? ¿Me cree que soy el profeta de Dios? ¿Qué piensa de esto? ¿Cree que es la verdad? No quise decir, primeramente, discúlpeme, yo no quise decir, discúlpeme, esa palabra profeta hace tropezar a la gente. Yo diré siervo, pues usted está sufriendo con un problema vertical. Eso es exactamente correcto. Si eso es cierto, levante su mano. ¿Somos desconocidos el uno para el otro? Mueva su mano de esta manera. ¿Qué si yo le digo que esto ahora ha terminado? Ella lo cree. Párrafo 67. Y da la casualidad que esta otra pequeña dama sentada aquí, al lado de ella, orando, ¿qué piensa de esto, dama? La damita con el vestido blanco, ¿me cree que soy el profeta de Dios o siervo? Si Dios me revela cuál es su problema, ¿lo creerá? En primer lugar, usted es muy nerviosa. Otra cosa, usted también tiene problemas en la columna vertebral. Eso es exactamente correcto. Eso es así, dice el Señor. Eso es cierto. Levante su mano. Muy bien. Puede irse a casa y ser sanada. Van como 4 o 5 seguidos. Párrafo 68. Ve a una dama atrás de su cabeza, solo orando, tan fuerte como ella puede hacerlo. Ella tiene su mano de esta manera. Una mujer de edad, de media edad. ¿Qué piensa al respecto, hermana? ¿Cree usted? Sí. Usted allí, mirando directamente sobre la cabeza de la dama. ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Me cree que soy el siervo de Dios? La razón por la que digo eso es, él dijo, si logras que la gente te crea, no que me crean como él, que crean que él me ha enviado. Si Dios me dice lo que estaba en su corazón o algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto, ¿lo creerá con todo su corazón? Si somos totalmente desconocidos el uno para el otro. Levante su mano para que la gente lo pueda ver. Muy bien, ahora mire para acá. Si mi audiencia pudiera tan solo ver eso que está en la mujer. Ahora, en primer lugar, lo que ella quiere es la oración por algo. Es por sus ojos. Ella está perdiendo su vista. Eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Es eso por lo que quiere oración? ¿Es cierto? ¿Todavía me cree que soy el siervo de Dios? ¿Cree que eso es verdad? Usted trae puesto unos anteojos. Busquemos algo más. Solo míreme directamente otra vez. Usted está usando anteojos. La gente dice, seguro, el hombre puede ver que ella está usando anteojos. Bueno, mire para este lado. Que el Dios del cielo nos ayude. Dios sabe que es para su gloria. Párrafo 69. Sí, aquí está. Usted tiene una carga en su corazón. Y esa carga en su corazón es, yo veo 1, 2, 3, 4 niños. Y esos niños se han
descarriado y usted está orando por sus almas. Y esa es su niñita sentada al lado suyo. Y esa niña tiene su cabeza inclinada orando y ahora mismo esa niñita está orando por su cuñada que está descarriada sin salvación. ¿Es eso cierto, querida? Niñita, levante tu mano. Si es cierto. Cariño, muy bien, vaya y encuéntrelo así. Dios dé exactamente lo que ha pedido. ¿Creen ustedes? Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Pero Él solo puede hacerlo mientras usted lo crea. Tiene que ser la creencia de usted, su fe. Párrafo 70. Aquí acabo de mirar la luz sobre un joven parado aquí con un pañuelo en su mano. Por este lado, usted, hijo, sí. ¿Cree usted que Dios Todopoderoso mandó a su Hijo, Jesucristo, que Él murió? ¿Prometió que las cosas que Él hizo, nosotros también las haría, las haríamos? ¿Cree que Él me envió para tomar su lugar para hablarle a usted? Muy bien, si Él me revela, igual como Él lo hizo con la mujer junto al pozo, o con Natanael quien vino, ¿lo aceptará usted entonces? Toda su vida usted ha sufrido con nerviosismo y usted es una persona nerviosa. Usted tiene todo tipo de escrúpulos y cosas demás. Usted cruza puentes antes de llegar y ello siempre está preocupado por todo. ¿Eso es cierto? Lo veo como un niñito. Cuando estaba en la escuela, usted todavía tiene pequeñas fricciones, cositas que le molestan todo el tiempo. Continuamente molesto. Eso es correcto, ¿no es así? Si eso es correcto, levante su mano y agite el pañuelo ese. Muy bien, ha terminado. Puede irse a casa y ser sanado. El quien conoció lo que era cuando usted era niño seguramente conoce lo que será el futuro. Váyase a casa, sea tan feliz como pueda hacerlo. Regocíjese y esté alegre. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. La lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a él. Hoy el mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 7 de agosto del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 71 al 80. Dice, hay una mujercita que está sentada justo detrás de él con su mano en la boca. Ella está orando. ¿Me cree que soy el siervo de Dios, dama? Si Dios me revela lo que usted está orando, ¿aceptará a Jesús para que le provea lo que usted tiene? Somos desconocidos del uno para el otro. Levante su mano. Sí, muy bien, usted tiene un problema cardíaco. Si eso es correcto, levante su mano. Con arritmia en su corazón. Y le ocurre principalmente después de comer y cuando está acostada. Algunas veces es algo asfixiante alrededor de su corazón, con palpitaciones, un trastorno. Es una condición nerviosa en su corazón que provoca eso. Usted tiene un corazón nervioso. Ahora, ¿cree usted que Cristo la sana? Si es así, levante su mano en alto. Ahora vaya a casa y sea sanada entonces en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 72. Yo reto a cualquier fe que esté aquí o que miren y lo crean. Es Jesucristo, no es algo mítico. Él está aquí. No lo quieren a Él. No le aman a Él. No crean que ese hombre sentado justo por ese lado con un problema de próstata. Hay una especie de sombra sobre su cabeza, sentado por aquí atrás. Si usted cree, Señor, en este momento, usted puede recibir su sanidad. Si lo acepta, ora por eso. Se levanta en las noches para ir al baño. Usted sabe de qué estoy hablando. Si usted lo acepta con todo su corazón, puede obtener lo que ha pedido. Muy bien. ¿Quién más quiere ser sanado? ¿Quién quiere ser sanado? Solo levante la mano. Ahora mantengan sus manos levantadas. Párrafo 73. Padre misericordioso, mientras esta magnífica presencia del Señor, yo pensé que de seguro, Señor, tú lo harás. Si estos pecadores vienen a ti, si tan solo se dieran su corazón en lugar de sus manos, no estar nerviosos o preocupados, pero solo acongojar sus corazones ante Dios y decir, Dios, yo creo en ti, quita todo temor y duda de mí. Ruego, Dios, que sanes a cada uno de ellos por todo el edificio. Permite que cada persona sea sanada esta noche. Que tu Espíritu Santo venga ahora mismo y recorra sobre esta audiencia y sana a cada persona que está enferma. Yo les he dicho claramente, Señor, que yo no puedo sanar, ni tampoco cualquier otro hombre.
que tú ya lo hiciste por ellos y tú estás aquí vivo esta noche en el edificio probándonos que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, y tú amas a tu pueblo y tratas de hacerlos regresar a la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo oro, Padre, que tú lo concedas esta noche y que la fe se ancle en cada corazón lo suficiente para su sanidad. En el nombre de Jesús lo ruego. Amén. Párrafo 74. ¿Qué piensan? ¿Creen ustedes en Él? Ahora, ustedes que levantaron sus manos hace unos cuantos minutos, ¿podrían caminar hasta aquí solo un minuto? Pecadores y demás. Me gustaría orar con ustedes aquí. Vengan aquí. Eso es bueno, mi hermano. Vengan aquí mismo. Quiero estrecharles la mano. Vengan aquí. La generación débil y adúltera busca milagros. ¿Pero creen ustedes que Dios le dará la vista a este niñito ciego? Una navaja hirió sus ojos y lo dejó ciego. Quiero cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Que nadie en el nombre de Cristo no levanten su cabeza hasta que escuchen mi voz diciendo que lo hagan. He llamado a dos líneas de oración. No obtuve nada en ellas que pudiera mostrar un milagro. Yo solo quiero que ustedes, yo no sé si Dios lo hará o no. Solo le estoy pidiendo a Él que lo haga. Pero quiero que sepan que Jesús no solamente conoce los corazones de los hombres. Él sana al hombre. Ahora quiero cada ojo inclinado, cada cabeza inclinada, cada corazón inclinado. No levanten la cabeza. Yo sé que algunas veces ustedes piensan, ¿qué está haciendo, hermano Branham? Yo estoy haciendo la misma cosa que Jesús hizo cuando Él lo sacó de la casa, cuando sanó a la hija de Jairo. Párrafo 75. El padre de este niñito está parado aquí presente. El pequeñito aceptó a Cristo hace unos momentos y vino para acá y yo estreché su mano. Lo vi que titubeó contra el lado y dijo, ¿es ciego? Él dijo, sí, le pregunté al hombre que lo trajo. Él dijo, su padre le dirá. Él vino y cegó sus ojos con una navaja. Ahora, él es solo un niñito que no puede ejercitar mucha fe por sí mismo. Su vista fue apuñalada. ¿Qué si este fuera su hijo? Ahora, yo no sé. Quizá Dios no lo haga, pero yo confío que Él lo hará para que esta gente en Edmonton se dé cuenta que yo no les estoy diciendo nada errado. Párrafo 76. Ahora, hijito, quiero que solamente recargues tu cabeza en mí de esta manera. ¿Vas a ser un buen muchacho ahora siendo que has venido al Señor Jesús? ¿Irás a la escuela dominical y le adorarás a Él? Si Dios te devuelve la vista para que puedas andar alrededor otra vez, ¿lo harás? Entre corchetes, el muchacho dice, no tengo una escuela dominical a la cual asistir. ¿No tienes una escuela dominical a la cual asistir? ¡Qué vergüenza para este país! Tú tienes un Jesús que vendrá a ti, cariño. Inclinamos el rostro. Ahora, Señor, creo de lo creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, dador de todo buen don. Este adorable niñito tocó mi corazón cuando lo vi golpeándose contra el lugar allá abajo. Él está ciego. Oh, Dios, este pobre niñito, no dejes que se quede de esta manera. Dios, solo tú puedes hacer que el ciego recobre la vista. Desde hace 4 años, dale a él su vista, querido Dios. Yo he venido a Edmonton solo en tu voluntad, creyendo que tú me enviaste de aquí. Oh, Dios, escucha la oración de tu siervo en esta iglesia. Mientras oramos ahora, y si hemos hallado gracia en tus ojos, oramos que tú nos des este milagro esta noche. Y si estamos errados en pedírtelo, perdónanos, Señor. No es nuestra intención estarlo. No buscamos milagros porque tú dijiste es una generación débil y adúltera, demanda tales señales. Y el milagro que se dará será el de la resurrección. Y hemos visto ese milagro noche tras noche. Pero, Señor, fuiste tú aquel que tocó los ojos de un hombre y él pudo ver. Tú dijiste cuando el espíritu ceguera dejó sus ojos, el espíritu de sordera dejó sus oídos. Yo oro, Padre Celestial, que tú formes los ojos que fueron apuñalados, que de alguna manera el gran Creador de los cielos y la tierra lleve a cabo un milagro aquí. Tu palabra está en juego, Señor, y yo oro que si hemos hallado gracia en tus ojos, que tú restaures la vista en los ojos de este pequeño niño ciego. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, ruego que esta bendición suceda ahora para la gloria de Dios.
párrafo 78. Cada cabeza inclinada, nadie mire, por favor. ¿Puedes escucharme? Dilo, ahora, hijito, quiero que mantengas tus ojos cerrados. Levanta la cabeza. Ahora, quiero que voltees a verme. ¿Puedes verme? ¿Puedes ver mi dedo? ¿Puedes ver mi mano? ¿Tengo algún dedo levantado? ¿Puedes tocar mi nariz? ¿Puedes ver mi nariz? Mira si puedes tocar mi nariz. Levanta tu dedo. Eso es. Mira para acá y ve si eso... ¿Qué parece eso? ¿Una luz? ¿Puedes contarlas? Ahora levanten la cabeza. La vista volvió a los ojos del niñito. Apunta esas luces, hijito, y muéstrales que puedes ver esas luces. Apunta por aquí y muéstrales estas que están por aquí, por este lado y arriba, por este lado. Amén. Ahora observa aquí, muéstrales que puedes tocar mi nariz. Aquí muéstraselos. Alarga tu mano y toca. Digamos, ¡gloria a Dios! 79. Ahora, padre, llévalo a casa. Al final de la reunión se va a asistir a la reunión. Tráigalo para acá y muéstranos lo que él puede ver. Dios le bendiga. Glorifiquemos a Dios todos. ¿Creen que Jesús vive? Salvador, Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras otros tú estás llamando, oh, no me pases a mí. Ahora, el niñito que acaba de estar aquí fue solo un ejemplo. Yo solo esperé un poquito, por supuesto, mientras él estaba parado así de cerca y la unción estaba sobre él, sus ojos estaban destinados a ver. Yo nunca he pedido algo en mi vida, al menos que sucediera algo. ¿Por qué? Ahora yo estoy creyendo que la vista del niño continuará regresando a él para que ustedes lo puedan ver. No tenemos... Párrafo 80, por último. Se supone que ya debemos de estar cerrando. Yo creo que a las 9:30, y si podemos, y ya... Nos hemos pasado y le damos las gracias a todos, a sus guardias y a todos por permitirnos quedarnos más del tiempo y cosas. Y cada noche nos hemos sobrepasado del tiempo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 81 al 87. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, a él oíd. Párrafo 81. Pero aquí está parada un montón de gente penitente, parada en este altar. Dios les bendiga, mis queridos amigos. Jesucristo tenga misericordia de ustedes. El mismo Jesús está aquí, quien conoce todas las cosas, lo conoce a usted. Y puede hacer todas las cosas. ¿Lo creen ustedes? Entonces, inclinemos nuestros rostros mientras le adoramos. Pídanle a él, arrepiéntanse cada uno de ustedes. Pídanle a él que perdone sus pecados. Pídanle a él que los reciba en su bendita presencia. Y ahora, quiero que los ministros de la ciudad pasen al frente y que se paren alrededor de esta gente penitente. Los ministros de esta ciudad y de otras ciudades también, vengan para acá y párense alrededor de esta gente penitente como esta mientras oramos. 82. Queremos que les extiendan una invitación a su iglesia, cualquier iglesia a la que pertenezca. Queremos que vengan para acá y que le digan a esta gente que ustedes quieren que ellos vayan a su iglesia. Y ustedes saben en dónde están, y si ellos están en su distrito o en alguna parte, queremos que esta gente tenga una iglesia en casa. Si nunca han sido bautizados, queremos que ustedes los bauticen en agua, porque eso es lo que deben de hacer. Ese es el evangelio. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso está en Hechos 2, del 38 al 39. Muy bien, la comisión sigue vigente para todo aquel que se arrepienta y sea bautizado. Sus pecados le serán perdonados. Dios así lo dice. 83. Ahora quiero que cada uno de ustedes, hermanos ministros,
Si quieren venir para acá, ahora inclinemos todos nuestros rostros mientras oramos por estas personas. Ustedes, ministros, pongan sus manos sobre ellos mientras están allí parados. Cada persona que está interesada en las almas perdidas. Padre Celestial, por el obrar del Espíritu Santo esta noche, hemos estado aquí un tiempo prolongado, pero, oh Dios, tenemos una eternidad ante nosotros y estamos felices de saber que estos han venido a tomar su postura y obtener sus boletos, así como fue, para poder pasar el mar uno de estos días. Esta noche, tú hablaste en sus corazones y ellos humildemente han caminado hasta aquí. Muchos de ellos y están parados aquí alrededor del altar, están rindiendo sus vidas a ti. 84. Oh Dios, quien conoce los secretos del corazón, tú conoces lo que está en el corazón de cada uno de ellos. Y yo oro, Padre Celestial, que los ames en tu seno. Concédelo, Señor. Sabemos que ellos no pudieron levantarse de sus asientos por su propio poder, porque no tienen ninguno. El cuerpo está totalmente muerto sin el espíritu, y el espíritu ha hecho una decisión al llamado de Dios, y ellos han pasado al frente ahora para profesar la decisión que han tomado. Ellos han elegido a Jesús como su salvador. Oh Jehová, tú se los has dado a él. Ellos son los regalos de amor de parte tuya. Y yo, como tu siervo, se los presento a él como frutos de este mensaje. En el nombre del Señor Jesús, yo oro, eterno y bendito Padre, que tú los guardes en perfecta paz, que ningún daño y peligro venga sobre ellos. 85. Y cada uno que está parado aquí enfermo, o lisiado o afligido, que los deje en este momento, que ellos confiesen sus pecados y crean en Jesús, quien está presente ahora. Él ha probado que está presente por su gran manifestación de su espíritu. Y pedimos ahora que tú les perdones sus transgresiones. Tú has dicho en tu palabra, el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. ¡Qué milagro! Hace unos momentos eran pecadores muertos. Ahora han despertado para el Señor Jesús. Antes que el mundo fuese formado, tú los predestinaste a vida eterna. Y esta noche, ellos han venido para aceptarlo en la presencia del Jesús resucitado. Amén. 86. Un día, si tú tardares, sus cuerpos sin duda caerán en tierra en algún sitio por aquí. Pero en ese gran y notable día que hemos esperado por 6,000 años, Jesús vendrá y los muertos en Cristo resucitarán. Seremos arrebatados todos juntos para encontrarnos en el aire. ¡Qué gran día será ese! Que ellos puedan decir como David, también mi carne reposará segura. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Un día glorioso, porque Jesús ha resucitado. Nosotros también resucitaremos y saldremos a su semejanza. Manténlos en perfecta paz con esta fe, Señor. Sus queridos padres ancianos, muchos de ellos han pasado. Uno de ellos han ofrecido oración. Y si es así en esta noche, que pudieran ellos saberlo a conciencia, que puedan saber que su hijo errante ha regresado al hogar. Ángeles dan testimonio de eso. Nosotros sabemos que las banderas negras del infierno han sido derrotadas esta noche por medio del Evangelio. Y las banderas blancas del cielo y los ángeles están regocijando porque pecadores han llegado a casa. Dios se ha manifestado, te los doy a ti ahora para vida eterna, así como tú lo has prometido. Y tú has dicho, el que me confesare delante de los hombres,
Yo lo confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Concede esta bendición en el nombre de Jesús. 87. Ahora, ustedes que están parados aquí en el altar, si verdaderamente y en humildad creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, acéptenlo a Él como su Salvador personal. Voltéense hacia la audiencia como un testigo de que ustedes creen que Jesús está aquí y perdona cada pecado. Desen la vuelta hacia la audiencia. Quiero que toda la audiencia en los balcones y en todas partes levante sus manos en compañerismo, dándoles la bienvenida al compañerismo en el cuerpo del Señor Jesús. ¡Oh, qué tiempo tan maravilloso! Salúdense ahora en un minuto, tan pronto se despida la reunión con estos ministros. Búsquense una buena iglesia en casa y permanezcan allí hasta que Jesús venga. Ahora mismo vamos a hacer que la gente venga a saludarlos en solo un momento. Antes de eso, le voy a pedir a nuestro buen pastor, el hermano Rasmussen, que venga al micrófono aquí para despedir la iglesia en este momento. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Qué glorioso mensaje, glorioso tiempo que nos ha tocado vivir, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje. A él oíd mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 7 de agosto del año 1957, que quede muy plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje, el privilegio más grande que tenemos nosotros, el lecturar estos mensajes que fue salido de Apocalipsis 17, que estaba en misterio. Y esa es la razón que nos juntamos para este compañerismo. Amén. El poderoso conquistador, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 8 de agosto del año 1957. Iniciamos con este nuevo mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos. Bueno, empezando con el nuevo mensaje, el poderoso conquistador, párrafo 1. Gracias, hermano Solman. Permanezcamos de pie solo por un momento mientras oramos. Bendito Padre, oramos que tú recibas gloria desde nuestro ser esta noche, que podamos salir con un corazón lleno de amor y adoración a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Cada noche encuentro varios pañuelos aquí para que se ore por ellos, lo cual yo hago al cierre de la oración. Me acuerdo y oro por ellos. Ahora, hemos tenido muchas cosas que nuestro Señor ha hecho por nosotros al orar por los enfermos, por medio de los pañuelos. Y estamos felices de hacerlo. Y si llega a suceder que se me pase usted, solo escríbame una carta a Jeffersonville, Indiana, y pidan una tela de oración y se les enviará gratis. Y nosotros las guardamos muchas veces. Mucha gente las guarda en la Biblia, justo en esa escritura del capítulo 19 de los Hechos. Solo por si acaso pasa algo, ellos la usan. Y es sorprendente todos los testimonios que recibimos de lo que ha sucedido con esos pañuelos. Es solo una pequeña señal, pero sin embargo es escritural. Me acuerdo que en Sudáfrica alguien dijo, el hermano Branham es supersticioso. Yo creo que ellos tenían como 8 o 9 costales. Nosotros les llamamos sacos de yute, entre paréntesis, llenos de pañuelos en una noche. Y todos estaban puestos en la plataforma, simplemente sacos llenos de estos pañuelos, para que se orara por ellos. Y los hombres, por supuesto, no conocían las escrituras. Dijeron que yo era supersticioso por estar orando sobre estos pañuelos. Pero no es una superstición, es la escritura. Párrafo 3. Esta mañana, mejor dicho, tuvimos el mejor tiempo de compañerismo con los ministros de esta ciudad y con los ministros visitantes que vinieron al desayuno. Uno de los compañerismos más agradables que yo creo que alguna vez me haya sentado, o todos en un mismo acuerdo y siendo ellos de diferentes denominaciones. Los bautistas y los diferentes que me estrecharon la mano a medida que salían por la puerta. Y eso es lo que yo llamo estar sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y si el Espíritu Santo pudo encontrarse con nosotros en un cuarto de hotel esta mañana,
de esa manera con todos esos cristianos. ¿Qué debería de hacer en esta noche con esta gran congregación de cristianos aquí reunidos? Podría hacer cualquier cosa. Yo estoy con la expectativa de que Él haga grandes cosas. Párrafo 4. Ahora, esta semana he tomado mucho tiempo tratando de romper algo. Y eso es un sentir que regularmente tengo. Este es un lugar maravilloso. Este recinto ferial, nosotros gentilmente los apreciamos. Pero en medio de eso, un lugar como este usualmente se usa para entretenimientos, carreras y rodeos y eso. Ustedes me podrán llamar muy supersticioso después de esto, pero ese tipo de espíritu cuelga alrededor de esos lugares. Eso es exactamente cierto. Ustedes nunca tendrán una mejor reunión en cualquier parte como la tendrían en una iglesia verdaderamente llena del espíritu. Y es tan difícil llegar de esa manera, predicar en contra de eso y ponerlo a un lado. Ahora, nada en contra de la gente. Estamos agradecidos por estos lugares y nosotros ciertamente los apreciamos. Párrafo 5. Y este excelente hombre que está operando este instrumento aquí, yo creo que lo operó también para mí la última vez que yo estuve aquí hace 10 años. Tuve la oportunidad de conocerlo allá afuera. Una persona maravillosa. Todos han sido muy amables y nosotros lo apreciamos. Pero sin embargo, en estos terrenos llevan a cabo apuestas. Tienen simplemente de todo. Y así es como uno lo encuentra. Si uno va a un lugar de entretenimiento, uno encontrará ese tipo de espíritu allí. Usted entra a un lugar de apuestas, encontrará ese tipo de espíritu. Y cuando nosotros entramos a un lugar de adoración, queremos adorar y tener el espíritu de adoración. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan con oración, para que me ayuden a sacar toda indiferencia, porque así se verá un mayor efecto entre las personas enfermas. Y me he esforzado mucho en esperar, y porque eso se desplace hasta que podamos comenzar a traer a la gente enferma por la plataforma en grandes números masivos. Párrafo 6. Ahora, Billy dijo esta noche que repartió más tarjetas de oración esta tarde, pero dijo que el motivo por el cual él no pudo repartir tarjetas de oración todo el tiempo son para ser repartidas a las 6 en punto de la tarde. Dijo, apenas si hubo 4 o 5 personas allí, solo un pequeño grupo y uno de ellos ya traían tarjetas de oración. Es por eso que repartimos tantas como podemos a esa hora. Ahora, mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, vamos a tomar esas tarjetas de oración y los traeremos por esta plataforma para orar por ellos. Ahora, eso aparentemente es la manera como la gente lo quiere abordar. El por qué ustedes quieren ser judíos, eso yo no lo sé, pero esa es una costumbre judía. Los gentiles nunca actuaron de esa manera en la Biblia. El judío dijo, ven, pon tu mano sobre mi hija y ella sanará, imponiendo las manos. El gentil dijo, no soy digno de que entres tú bajo mi techo, solo di la palabra y mi siervo vivirá. Y Jesús se dio la vuelta y dijo, nunca he visto fe como esa en ustedes israelitas que quieren que se les imponga las manos, ¿ven? Y eso es, mi ministerio nunca ha sido tan poderoso entre la población angloparlante, americanos y canadienses, y por el estilo. Yo no sé por qué. Simplemente pareciera como que no ejerce mucho en ellos, pero cuando voy a otros campos, párrafo 7, en África, cuando vimos solo a 5 personas atravesar la plataforma con esos discernimientos para los maometanos, en una ocasión hubo 10.000 maometanos que vinieron a Cristo, 30.000 personas juntas que me negaban a Jesucristo como Salvador, solo por causa de ese pequeño milagro que se efectuó. Y luego ofrecí una oración masiva por sobre casi 200.000 personas. Solo una oración masiva. El doctor F.F. Bosworth. ¿Cuántos se acuerdan del señor Bosworth? Ustedes canadienses, pues, él ha estado por todo el país. Este de ustedes. Ahora, él está llegando al final del camino. Casi llega a los 90. Él ya no puede salir. Ya voy a ir a verlo después de esta reunión. Y él está envejeciendo. Y es un anciano tan querido. Yo espero poder llegar al final de mi camino como F.F. Bosworth, sin ninguna marca en contra de él por ningún lado. Amoroso, piadoso, un hombre santo. Párrafo 8.
Y él estuvo parado allá, y yo sé que hay eso que ellos llaman la cuenta evangelística, pero lejos sea del señor Bohor alguna vez exagerar cualquier cosa. Y él calculó que hubo 25,000 sanidades en una pequeña oración, después que una persona fue sanada en la plataforma. Ellos recogieron 7 camiones llenos, entre paréntesis, eso es camiones llenos de los que usan para el ganado, de muletas, sillas de ruedas, camillas, palos y cosas que la gente usaba para caminar. 7 camiones llenos que recogieron del suelo después de una sola oración. 7 camiones llenos de esas cosas. Pero nosotros, pueblo angloparlante, pasamos por todas las escuelas y hemos tenido demasiada escolaridad. Y entonces es lamentable. Un hombre dirá que esto es correcto y que aquello está equivocado y que esto es correcto y aquello equivocado. La pobre gente no sabe en dónde está parada. Es simplemente difícil. Párrafo 9. Y luego, otra cosa, hemos visto demasiado. Ustedes saben que hay creyentes incrédulos y creyentes manufacturados, y vemos a muchos creyentes manufacturados, y ellos ven en eso una total falla, y por lo tanto apaga su fe. Y entonces cuando ven a Dios haciendo algo, ellos solo piensan, bueno, eso sucedió solo por casualidad, pero eso le sucede cada vez al creyente, ¿ven? Dios no puede hacer acepción de personas. Mi corazón se alegró tanto hace como una hora, observando desde mi cuarto donde estaba orando, preparándome para la reunión de esta noche. Mi pequeña niña vino corriendo. Ellos no me llaman cuando yo estoy en el cuarto orando o preparándome para el servicio. Y ella, toda entusiasmada, tocó la puerta. Ella dijo, papi, por acá lleva ese niñito con un yo-yo en su mano que estuvo en la plataforma anoche ciego. Párrafo 10. Y miré por la ventana y tanto como pude distinguir, era el padre con un saco blanco puesto, un hombre bien parecido, y tenía el pequeño muchachito iba por la calle jugando con un yo-yo yendo a la iglesia. Me pregunto si era ese muchachito. Si es, ¿podría el padre levantar su mano en alguna parte? Iba por la calle, yo no sé el nombre de la calle. Es por este lado, sí, aquí están esta noche arriba en el balcón. Iba por la calle jugando con un yo-yo tan feliz. Yo sé que usted lo está también, ¿no es así, hermano? Sí, señor. ¿Se ha ido mejorando su vista? ¿Ha notado mucha diferencia en ello, señor? Él cree que su visión se está mejorando. Eso es maravilloso, ¿no es así? Y él fue apuñalado con un cuchillo de caza o alguna clase de navaja pequeña. Creo que así le llaman. ¿Qué tenía que suceder? Tenía que haber una creación allí. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Recordando, estamos con un nuevo mensaje titulado El Poderoso Conquistador. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 8 de agosto del año 1957. Para continuar, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, El Poderoso Conquistador, párrafo 11. Mañana en la noche, si es la voluntad de Dios para el servicio venidero, hoy voy a predicar sobre Abraham y la fe. Mañana por la noche, si es la voluntad del Señor. Ahora esta noche para que podamos entrar directamente al servicio. Y ahora todos los que tienen tarjeta de oración, asegúrense de estar mañana en la noche porque es para esa noche que les estamos repartiendo después del servicio de predicación. Es para orar, imponer manos sobre cada persona que tiene una tarjeta de oración mañana en la noche, si acaso no es posible atenderlos a todos. Y luego espero que se encuentren fortalecidos en lo más santa fe para que cuando venga para que se ore por ustedes, no vengan esperando que algún cierto hombre los toque o algo. Eso no tiene nada que ver con ello. Es la fe de ustedes en Cristo. Ustedes ni siquiera tienen que venir para acá. Solo quédense allí donde están y podrán ser sanados. Párrafo 12. Ahora, de esa manera, y yo tengo la mayor parte de mi trabajo, ha sido en el extranjero. Y solo parece como que si esos ostentotes y las personas de allá pueden captarlo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros, que somos personas inteligentes y educadas?
cuando deberíamos saber más de la Biblia que ellos. Y es porque nosotros lo escuchamos sobre la base de una sola línea. Es por esa causa que los fariseos rechazaron a Jesús. Ellos solo lo escuchaban a su propia manera, pero ellos no habían escuchado la verdad al respecto. Jesucristo compró cada salvación y cada sanidad cuando murió en el Calvario, y nunca permita que ningún hombre le diga algo con respecto de él que pueda sanarlo a usted, porque él está absolutamente equivocado, ya sea mentalmente o escrituralmente. Él está escrituralmente equivocado y él pudiera estar nervioso o molesto. Él podrá haber visto. Yo no digo que si él dice que ha visto un ángel y el ángel le dijo que él tenía poder para sanar a la gente. El ángel le dijo algo que la Biblia niega. ¿Ven? Porque sus llagas ustedes han sido curados. Cristo lo sanó y no hay nada y nadie más que pueda hacer algo al respecto. Es su fe individual en su sufrimiento vicario por usted en el Calvario. Eso es tan claro como yo conozco el Evangelio. Párrafo 13. Ningún hombre puede perdonar los pecados. A mí no me interesa si es un sacerdote o cardenal o obispo, papa, lo que sea que es él. Ningún hombre puede perdonar pecados. Los pecados que usted ha cometido ya han sido perdonados. Usted solo tiene que aceptar su perdón que Cristo pagó por usted en el Calvario. ¿Cuántos creen que ese es el Evangelio? Ese es precisamente, hermano. Así que no hay poder en mis manos. No hay poder en las manos de ningún otro hombre para sanar a alguien. El poder está en la fe de usted en Jesucristo. Allí está el poder. Ahora, abordemos las escrituras y hablaremos solo por un poco tiempo. Yo observaré y luego, si terminamos a tiempo, llamaremos a unas cuantas personas aquí a la plataforma de alguna parte de esas tarjetas de oración que se repartieron y orar un poquito y tratar esta noche si podemos llevar esa fe a un lugar donde todos pueden ser sanados. Todos al mismo tiempo. Yo lo he visto tantas veces. Yo sé que puede suceder aquí. Y eso es lo que he anhelado ver. Que el Señor lo conceda. Es mi oración. Veo un niñito con poliomielitis sentado aquí enfrente esta noche. Tal vez es su mamá quien está con él. Dos niñitos con aparatos ortopédicos puestos. Ustedes saben, y si hubiese un poder en mí que pudiera sanar a ese niño sentado allí, solo es un poquito más grande que mi pequeño José. Yo bajaría inmediatamente allí. Eso es cierto, pero yo no pudiera hacerlo. No puedo hacerlo. Párrafo 14. Pero si el pequeñito, si hay alguien en la familia que la familia ha hecho que ha causado esto, tal vez fue para la gloria de Dios, tal vez algo que ellos han hecho, tal vez es el pecado de alguien más, sus abuelos. Él dijo que él visitaría la iniquidad de los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Yo no sé, pero lo que sea que es, Dios puede revelarme, eso es verdad. Pero el sanarlos, yo no puedo hacerlo. Aquí está sentado un buen amigo mío, como haya tenido en mi vida, el hermano Downson, un ministro del Evangelio, un hombre que yo amo en verdad. Cada noche me he parado aquí solo observándolo cada cierto tiempo. Yo sigo volteando, mirando al hermano Downson para ver si está allí. Yo anhelo tanto verlo. Yo no sé por qué Dios no lo puso en una silla de rueda. Yo no cuestiono eso. Seguramente es para bien. El hermano Downson era un hombre honesto. Quizás sea para la gloria de Dios. Espero que sea para que se abran los ojos de Edmonton. Eso espero. Yo no sé. Estoy orando que Dios nos muestre de alguna manera y nos lo diga y nos ayude. Párrafo 15. Si ustedes abandonan simplemente sus pensamientos por un ratito y entran unánimes, o si tan solo dejaran el corazón latir al mismo ritmo hacia Cristo esta noche, ustedes verán lo sobreabundante. Ahora, recuerden eso. Aliméntense en la palabra. Crean con todo el corazón. Entren a ello. Entren en el servicio, entren en la adoración y no se avergüencen, solo en su corazón. No me estoy refiriendo a que tengan que gritar. Si sienten como gritar, eso depende de ustedes. Pero si ustedes solo, eso no aprovecha mucho. Pero si solo entran en la adoración de ello, oh Jesús, qué amoroso eres en realidad.
No te conocía tan dulce. Eso es cuando ustedes entran en ello. Eso es cuando Dios baja y derrama de sus bendiciones para todas partes. Eso es cuando algo sucede. Párrafo 16. En las Escrituras esta noche para la lectura, deseo tomar un texto de Apocalipsis, el capítulo 6. Quiero leer una porción del capítulo 6. Y miré cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro animales diciendo como una voz de trueno, ven y ve. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que estaba sentado encima de él tenía un arca y le fue dada una corona y salió victorioso para que también venciese. Y mi tema en esta noche, el poderoso conquistador. Párrafo 17. Hace un tiempo estaba yo parado donde el gran Constantino se paró cuando iba a Roma a liberar a la iglesia. Por muchos años la iglesia había estado bajo crueles persecuciones. Y mientras Constantino iba de camino hacia allá, una noche fue despertado por un sueño y en este sueño algo le habló y le dijo que pintara una cruz blanca en los escudos de sus hombres y que por medio de esto ellos iban a conquistar. Y él se levantó a medianoche y levantó a todos sus hombres y puntó cruces blancas en sus escudos. Y por eso, para llegar a ser conquistadores, y si usted alguna vez va a ser conquistador, usted tendrá que pasar por la cruz. Párrafo 18. Se nos ha dicho que la iglesia estuvo progresando todo el tiempo bajo persecución. Yo crucé el río y entré a Roma y fui a las catacumbas de San Ángelo. Y mientras recorríamos las catacumbas, viendo las tumbas donde los cuerpos fueron enterrados de las personas que fueron muertas bajo persecución, y en los rincones había una tumba pequeñita. Esa era la de los bebés. Y después fui para el Coliseo. Allí estuve parado donde solían tomar la decisión si el hombre debía morir o no después que los hacían pelear hasta la muerte. Y cuando decidían que el hombre debía morir, los gladiadores levantaban el pulgar sobre los muros y después bajaban el pulgar. Eso significaba que el hombre debía morir. Uno había peleado con el otro hasta, entre paréntesis, cristianos peleando con cristianos, hasta que uno de ellos caía y ellos preguntaban si se les había perdonado la vida o no. Sus pulgares apuntaban hacia abajo y mataban a los cristianos. Párrafo 19. Y mientras estuve parado allí, mi corazón fue conmovido y levanté mis manos a Dios y dije, Dios, ten misericordia. El gladiador dijo, pulgares abajo. Pero yo estoy diciendo, manos arriba, levántalos, oh Dios, en triunfo en el día del final, porque tú prometiste que lo harías. Esa preciosa fe de la iglesia primitiva que era oro puro, dice la Biblia, refinado en fuego. ¿Y cómo es que abrían las fosas de esas gran arenas, sentadas de esa manera, solo en las gradas, como lo llamaríamos, y el gran lugar masivo en este lugar, y los quemaban en las estacas? Abrían las puertas de los leones y tigres hambrientos que estaban allí atrapados, y salían corriendo sobre un montón de hermanos que estaban orando, y simplemente los arrancaban, los arrastraban hasta no dejar huesos sobre huesos. Y la fe de esa gente que se mantuvo firme, y en medio de todo eso, la iglesia creció poderosamente todo el tiempo. Párrafo 20. Y después, cuando Constantino llegó y los liberó de la persecución bajo Roma y unió la iglesia y al Estado juntos, allí es donde obtenemos la católica para empezar. Y cuando lo hicieron, la iglesia perdió más terrenos en 10 años que todo lo que había ganado a través de la persecución. Si hay alguna cosa que hace a los cristianos flojos es cuando están descansando en un lecho de rosa. Nosotros no tenemos suficiente persecución, no lo tenemos suficientemente difícil. Siempre una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y un hombre bajo presión es lo que es cuando él está bajo presión. Sus verdaderas características se mostrarán cuando está bajo presión. Póngalo irritado, agítelo, entonces usted verá salir al verdadero hombre. Si él tiene temperamento, se mostrará. Si él es manso y gentil, se mostrará. Póngala bajo presión una vez y Dios pone a todos sus hijos bajo pruebas para ver si hay falla en ellos.
Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, el poderoso conquistador, un mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 8 de agosto del año 1957. Continuamos con la lectura. Voy a lecturar los párrafos 21 al 30, dice. No hace mucho tiempo, durante la depresión, era fácil encontrar a la gente en los cultos de oración. Pero ahora que pueden trabajar en las plantas de defensa y los sindicatos les dan tanto dinero al punto que ellos casi no saben qué hacer con él, uno casi tiene que persuadirlos para que vayan al culto. Se volvieron todos. La gente ya no quiere la predicación. Ustedes consigan a alguien que venga para acá y que actúe como payaso, y este auditorio se llenará la primera noche. O alguien viene por acá y tintinea unas cuantas cosas, y corre de arriba abajo por la plataforma y grita unas cuantas veces, unos dos saltos. La gente quiere entretenimiento y no el evangelio. Hermano, cuando llegue al punto en que yo tenga que sustituir algo más por el evangelio, cerraré la Biblia y me iré a casa. Correcto, cuando la sangre preciosa de Jesucristo predicada en su poder no le atrae a la gente, está muerta. Párrafo 22. Pero tenemos demasiadas televisiones y demasiados programas radiales y entretenimientos. Un cristiano quiere ser entretenido por el Espíritu Santo, y demasiado del mundo se ha filtrado en la iglesia y han sustituido con entretenimiento en lugar de la predicación del evangelio. El evangelio chapado al antiguo que salvó a su padre y madre es tan bueno en esta noche así como lo fue en aquel día y siempre lo será. Todavía es el mismo que emociona el corazón del cristiano, así como lo fue con San Pablo, quien selló su testimonio con su sangre. El evangelio nunca perderá su poder para el creyente. Oh, relajadamente, estuvo en Suiza no hace mucho, hace unos cuantos meses, y oh, qué tan indiferentes fueron, muy indiferentes. La iglesia levantó una persecución y la noche que Billy Graham cerró el sábado por la noche, yo comencé la siguiente mañana, que era domingo, y cuando recibí el periódico del domingo, fue una desgracia como ellos se burlaron de ese hombre salvo por Dios. Párrafo 23. Dijeron, él vino y no se pudo quedar en un hotel ordinario. Él tenía que tener lo mejor. Decía, él se onduló el cabello con una de estas cosas. Ustedes saben cómo lo hacen las mujeres. Y dijo que parecía que él iba a una exhibición en lugar de un púlpito, sin ninguna arruga en la ropa. Y dijo, él movía sus manos cuando predicaba como un fantástico vendedor de jabón americano. Y dijeron también esto, uno podía olerlo a 10 pies, 3 metros de corchetes de distancia por los perfumes. Y yo sé la razón del por qué lo hicieron, porque la gente suiza no acepta la sangre del Señor Jesús. Ellos tienen la doctrina de Esinglio, y Esinglio dijo eso, Jesús no era el Hijo de Dios, él era el Hijo de José, llamado el Hijo de Dios. Y eso lo quita todo el fundamento bajo el cual está el cristianismo. Ya sea que él era Dios o era el más grande engañador que el mundo haya tenido. Párrafo 24. Y Billy Graham no obtuvo con rodeos. Él predicó la suprema deidad de Jesucristo. Y yo sabía que si él hacía eso, ¡ay de mí cuando subiera! ¿Cuál era la causa? Ellos no han tenido problemas. Viven de manera tan cómoda. Pero tan pronto como crucé la línea a Alemania, ¡qué diferencia! Ellos no han tenido guerras y problemas. Esos pobres cristianos que lloraron y suplicaron y ayunaron, ellos estaban listos para el evangelio. Ellos habían tenido problemas. Quizá Dios nos tenga que dar un poquito de problemas dentro de poco, como para que volvamos en sí con unas cuantas bombas atómicas o algo. Él tiene la manera de hacerlo. Él ciertamente la tiene. Y no hace acepción de naciones. Él no hizo acepción con Israel. Su hijo, cuando se salió fuera de la línea de su palabra, él mandó juicio. Párrafo 25.
Yo entré a Suiza no hace mucho, o a Suiza, Suecia. Había salido de Finlandia. Fue como salir de la luz del día a la oscuridad. Finlandia se encontraba destrozada y esos cristianos estaban bien orados espiritualmente. Y fui a Noruega, la misma cosa después de la guerra. Había un montón de damitas en el centro de la ciudad. Habían matado a sus esposos, solo damas, mujeres, jóvenes, caminando juntas, viudas. Pero cuando entré a Suecia, oh, qué tan diferente. No habían tenido guerras por 130 años. Se requiere de la persecución. Me viene a la mente la vieja canción irlandesa que mi madre solía cantar. Deberé ser llevado al cielo fácilmente en un lecho de rosas mientras otros pelearon para ganar el premio y navegaron por mares sangrientos. No, para reinar tendré que pelear, aunque aumenta mi valor, Señor. Eso es lo que necesitamos, conquistadores. Párrafo 26. Hace unos meses me encontraba en Bruselas, Bélgica, y en el aeropuerto se me dio un librito. Yo lo había visto en el estante. Y miré en este librito y era una historia corta de Napoleón. ¿Y cómo Napoleón odiaba a los franceses? ¿Y cómo es que fue para allá? Oh, llegó y llegó a estar en su ejército y finalmente llegó a ser el gran conquistador. Y a la edad de 33 años, él había conquistado todo el mundo conocido siendo un joven. Directamente de Bruselas o a Waterloo. Tomaron todas las viejas reliquias y los reprodujeron de nuevo para mostrar dónde llegó a su fin. Él se encontraba al inicio del prohibicionismo. Él murió con los ojos desorbitados, ojos de borracho, un alcohólico de mente. Eso muestra que, aunque conquistó el mundo, había sido un fracasado. Párrafo 27. ¿Y cuántas veces y tan a menudo nos hemos olvidado del gran Arnold Wittenhuli de Suiza? Hace muchos años, cuando unos de los alemanes subieron a Suiza, unas personitas que amaban la paz, y ellos tenían sus casitas y cosas en las montañas y valles en Suiza. Un día un gran ejército invasor llegó a Suiza, todos muy bien entrenados, y el pequeño ejército suizo son con rocas, palos y con unas pequeñas hoces viejas y cualquier cosa que podían levantar de la granja para poder pelear. Ellos se reunieron en el valle para encontrarse con el ejército que se aproximaba. Y cuando este pequeño puñado de suizos, recargados contra la montaña, vieron que del otro lado venían sus enemigos, parecían una pared de ladrillos, cada hombre marchando en perfección, con grandes armaduras y escudos, grandes y largas lanzas, cada hombre tan pulido y entrenado al punto que se miraban simplemente como una pared de ladrillos. ¿Qué era este pequeño puñado de hombres al lado de un ejército como ese? Y ellos sabían que estaban derrotados y sabían que sus casas serían quemadas, sus esposas serían violadas, sus hijos llevados prisioneros, toda su pequeña economía acabada. Párrafo 28. Y finalmente, un hombre que nunca debiera ser olvidado y nunca será olvidado mientras exista Suiza, de nombre Arnold von Wickenfried, dio un paso al frente del pequeño ejército. Él dijo, hombres de Suiza, este día doy mi vida por Suiza y este día yo conquistaré. Él dijo, más allá en la colina está una casita blanca, una dulce esposa amorosa, tres pequeños niños, y yo les dije adiós, y que volvería después de un rato. Pero dijo, yo nunca los volveré a ver en esta tierra, porque este día yo debo dar mi vida por Suiza. Ellos dijeron, Arnold Wittenhuli, ¿qué vas a hacer? Y él volteó hacia el ejército que venía. Y observó el ejército hasta que encontró el punto más grueso de lanzas. Él tenía un palo en la mano, lo tiró al suelo. Él dijo, síganme y peleen con todo lo que tienen, con aquello que tengan para pelear. Y él tiró su palo, aventó sus manos al aire y gritó, abran paso a la libertad, abran paso a la libertad.
Y a medida que corría hacia el montón de lanzas, 100 lanzas que brillaban se levantaron para recibir su ataque. Y a medida que se dirigía a ellos, extendió sus brazos, las juntó y las llevó a su propio pecho y gritó: ¡Abran paso en la libertad! Y con tan despliegue de heroísmo dispersó a ese ejército. Y esos hombres que estaban detrás lo siguieron con sus palos y garrotes y derrotaron a ese ejército sacándolos de su tierra. Y desde entonces no han vuelto a tener una guerra. ¿Qué fue? Porque un hombre tuvo el celo y el heroísmo en él para ser un conquistador. Eso sucedió hace cientos de años, arriba en los Alpes suizos. Solo pronuncie su nombre el día de hoy y verán las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ellos aprecian tanto a ese gran poderoso Arnold Fünf-Wickler-Free. Párrafo 30, por último. Ese despliegue de heroísmo rara vez ha sido igualado y nunca superado. Pero, oh, eso fue algo tan pequeño hasta cuando un día, cuando la raza de Adán había sido arrinconada en una esquina, Dios había enviado a profetas. Ellos los mataron, hombres justos, y ellos le apedrearon. Y el ejército del diablo que se aproximaba tenía a la raza de Adán arrinconada, sin esperanza, sin Dios, sin misericordia, sin nada. Enfermedad, dolencias, ignorancia, ellos estaban sin esperanza. No había nada que los pudiera ayudar, pero hubo uno que dio un paso al frente en el cielo y dijo: debo ir a la tierra, Padre, y dar mi vida por la raza caída de Adán. Él vino a la tierra y vivió aquí 33 años, observó toda la tierra, y él encontró donde estaba el mayor temor del hombre, y era la muerte del centro de todo. Y él corrió al Calvario presionando las espadas en su propio seno, las espadas de la muerte. Y él envió al Espíritu Santo de regreso en el día de Pentecostés. Y por esto es que nosotros podemos conquistar el mundo y seguirle a él como héroes de sus bendiciones. Amén. Dios te bendiga, mis amados hermanos. Hemos concluido con este glorioso compañerismo. El poderoso conquistador, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 8 de agosto del año 1957. Ha sido realmente un gran privilegio para todos nosotros el tener este tipo de compañerismo. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Vamos a despedirnos. Gracias, Padre Celestial, por este día tan glorioso. Por este día tan importante, oh Padre, todos los días son importantes, pero mientras pasan los días, queremos hacer como que mañana, o hoy es el último día, oh Padre amado, que mañana no sabemos qué sucederá, oh Padre. Tú dijiste en Efesios 2:5, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Oh Padre, pensábamos que el estar en lugares celestiales era allá, muy allá, sin pensamiento, sin nada. Pensábamos de esa manera, pero hoy no, Padre. Estos son los momentos, estar sentados en lugares celestiales, porque vemos tu palabra vindicada, tu palabra despertando a cada alma que estaba prisionero, Padre. Y esa es la razón que nos juntamos, Señor, para limpiarnos los conductos, los 5 sentidos del cuerpo, los 5 sentidos del espíritu, oh Padre amado, para poder llegar a ser ese conquistador como tu Hijo Jesús, oh Padre, que es el mismo material de la novia, oh Padre. Muchas gracias. Y hay un día más, el día de mañana, continuaremos con la lectura de estos gloriosos mensajes, Padre. Muchas gracias por este gran privilegio, Señor. Te lo pedimos, Señor, que tú nos bendigas a cada uno de vosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga a todos. Shalom. Amén. Shalom, shalom.